Hola a todos, bienvenidos a Programa Satélite. Comenzamos una semana y un mes. Y bueno, agradecido con Dios por estos días de descanso. En medio de todo, pues, por supuesto, muchas cosas se continuaron, porque hay lugares donde la Semana Santa no es tan rigurosa como lo es, por ejemplo, en nuestro país, que el jueves y el viernes básicamente se suspenden muchas labores para precisamente permitir a todos los que, digamos, recordamos este momento histórico en nuestra vida espiritual, ¿no? Así que contentos de poder regresar y comenzar una nueva semana. Recordarles que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, y a través de TuneIn como Radio Caribe Sano. Ahí nos pueden encontrar. Mateo, ¿por dónde más nos pueden ver y escuchar? Adelante. Gracias, Karina. Sí, también nos pueden escuchar y ver por Spotify, aplicación de música y podcast, donde mucha gente se encuentra de todas partes del mundo para escuchar música, para conectarse con las noticias y, bueno, para escuchar a Satélite. Saludo a todos esos oyentes del futuro que usan a Spotify para ponerse al día con nosotros. Déjenos ahí 5 estrellas, por lo menos 4. Si estás pensando en dejarnos 3, denos ahí la oportunidad de subir el rating. También estamos en todas las redes sociales posibles, menos Blue Sky, todavía estamos trabajando en eso, ese no es tan conocido, pero estamos en TikTok, síguenos en TikTok si quieres ver unos clips, unos videos cortos del programa y también pelear con la gente en la sección de comentarios, que es algo muy común últimamente. También estamos por Facebook, síguenos por Facebook, comparte el enlace de YouTube en Facebook también. Por favor, las cosas buenas se comparten. Y también estamos en X o Twitter, como antes se llamaba. Y hasta estamos en Threads. Ya llegamos a 1,000 seguidores en Threads. ¿Qué? ¿Qué? Threads. Esa TH es difícil para la gente. ¿Cómo? Threads. Yo les voy a dar un pequeño consejo para la gente que habla español, que sufre con la TH, que es algo muy común. Trata de pegar los dientes con la lengua. Threads, cuando uno lo Trump. Dice. Trump. No, yo creo que Rocha. Ni siquiera. Rocha está empeoró. Me mordí el labio. Mira, Karina. Me mordí la lengua. Ese consejo ha funcionado con todo el mundo menos con Rocha. No sé, pero ¿qué? Rocha lo dijo hasta peor. Pegando la lengua. ¿Cómo, con Rocha? ¿Cómo? Pegando los dientes con la lengua. Threads. Dale, Rocha, sí. Bueno, threads. Después de un guaro, Rocha habla inglés clarísimo. Otro día. Avance. Otro día hacemos esa clasecita. No, pero esa está tan buena, pegar los dientes con la lengua. Sí, eso ayuda con la pronunciación. Sí. Bueno, vamos a saludar a la gente de producción, Benji Bula, Toc Camargo, Raymond Hernández. Acá en la mesa tenemos a Mateo Gueidos, Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio a nuestro programa, como siempre, comenzando con la frase acostumbrada. Y vamos a ver qué dice la frase de hoy. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo. Santo Dios. Hay gente que a nombre de la justicia comete injusticias, teniendo la habilidad de llevarla, de crear ese hábito que pareciera que los seres humanos lo hemos olvidado. Los que tienen el poder cometen injusticias pensando en su propia justicia. Y hay gente que aparenta hacer la justicia y realmente lo que está cometiendo son atrocidades. Eso lo vemos cada día. Lo vemos en todos los ámbitos. Lo vemos en el ámbito del deporte, lo vemos en el ámbito político, por supuesto. Y bueno, la justicia por estos días es una palabra como lejana. Si uno se pone a pensar lo que sucedió hace unos días atrás en el puente en Baltimore, 6 personas murieron, de las cuales los 6 personas eran latinos, trabajando en un puente, en la parte de construcción. ¿Se pudo prevenir ese accidente? Tal vez sí,
Tal vez sí, tal vez faltó rapidez, pero desde todo punto de vista se ve injusto porque estas personas salieron de su casa a trabajar y nunca regresaron. Y sus familias quedaron, sus hijos quedaron huérfanos, sus esposas viudas. Y ahora vamos a ver qué pasa, porque algunas familias están pidiendo ayuda para poder venir a los Estados Unidos y poder estar en el sepelio de estos, de estas personas que básicamente murieron por mantener un puente que no era de ellos propiamente, en el sentido de que son extranjeros, son gente que viene de Latinoamérica a trabajar muy duro. Sueño americano. Un sueño americano. Se paga muy bien en la construcción en Estados Unidos, definitivamente. Es un trabajo que pocos americanos quieren hacer y que, si podemos decir, ese ámbito de construcción, los latinoamericanos se la llevan toda, especialmente los centroamericanos y los mexicanos. Entonces, vemos la injusticia constantemente. Y yo creo que hay que empezar a practicarla de alguna manera. O por lo menos intentarlo, porque realmente la justicia está basada en lo que dice el mundo, ¿no? O lo que dice la Biblia en algún momento. Bueno, hay diferentes formas de justicia. Sí, hay diferentes formas de justicia. Justicia humana, hay justicia divina, sí. Hay la manera que la naturaleza maneja lo que es justo y lo que es injusto. Lo que se ve a veces en la naturaleza, Karina, a veces para nosotros, los humanos, es injusto. Pero la naturaleza tiene otras reglas, tiene otra ética. Una justicia adulterada. Sí, porque uno ve lo fuerte cazando a los débiles y uno puede pensar, eso es injusto. Sí. Nos toca cuando vemos el venado que es matado por el león. No, y nosotros, por ejemplo, ayer que estábamos viendo el partido de Liverpool cuando anularon el gol de Luis Díaz y estaban analizando el VAR y nos dimos cuenta que por un pedacito de nariz básicamente para no decir anularon el gol. ¿Es injusto? Hombre, pues yo pienso que sí es injusto porque fue una jugada increíble. Pero son las leyes de nosotros los seres humanos. Lo que pasa es que... O sea, así sea el pelo que medio se metió en la línea, ahí quedó. Yo desconfío de la famosa línea esa. Entonces, porque ya ahora cualquiera ubica la línea. Y si tú miras la jugada de una forma, de otro ámbito, podría decir que una uña, por no hacerse el manicure, el pedicure ese día, por una uña, le anula una uña. Por ahora, la verdad, sí son eso, las leyes. Eso me parece supremamente ridículo. Pero, bueno... Karina, le toca a los árbitros. Mira, aquí hemos criticado mucho el arbitraje a nivel local, a nivel internacional. Hay cosas que hay que mejorar. No hay país en estos momentos que no esté pasando por una controversia de arbitraje. No, eso no es algo exclusivo a Colombia. Se ve en Inglaterra. Es un debate constante. Se ve en España. Por muchas distintas razones. Pero para darle algo de crédito, para ser un poquito abogado del diablo, como le he dado mucho palo a los árbitros en este programa. También hay que pensar al árbitro cuando está haciendo su trabajo bien, cuando no está haciendo cuando no está bajo la influencia, quiero decir, cuando no está bajo la influencia de factores sucios. Un buen árbitro es como un abogado, porque el abogado no está para decir si una ley es justa o injusta. Un abogado y un juez tiene que interpretar la letra de la ley. Algunos lo interpretan a la palabra y algunos de una forma un poquito más relajada, abstracta. Y así son los árbitros. Hay árbitros que siguen la palabra de la ley en el fútbol. Al pie de la letra. Exactamente. Completamente. Y hay árbitros que dejan algunas cosas a la interpretación. Entonces, algo como fuera de lugar, obviamente, es muy blanco y negro. Nos duele a nosotros, el hincha, cuando anulan un golazo por algo inoportuno, por estar fuera de lugar, por un pelito. Pero por ahora, esa es la ley y nos toca respetarla. Hay cambios que se vienen ahora. Que se pueden venir al fútbol en cuanto el fuera de lugar.
Yo creo que es Arsène Wenger, ex técnico del Arsenal, que está proponiendo usar, creo que solo el como la parte de arriba del cuerpo del jugador. El tronco. Que las piernas no sean consideradas para fuera del lugar. Pero creo que esa ley ya empieza a regir desde el 1 de julio. Ya lo aceptaron. Hay algunas leyes que empiezan el primer... Y ojalá. Pero está eso. Sí, eso ya lo aceptaron. Sí, claro. Y eso va a cambiar el fútbol drásticamente. O sea, el fútbol se va a volver un deporte aún más ofensivo. Sí. Si eso se permite. Porque ¿cuántos goles no se anulan? A Lucho le han anulado 4 goles así. Bueno, uno mal anulado. Pero. Sí, pero los 4 sí. goles. A Borja le anularon 2 goles con Junior de la misma manera. Contra América. Entonces, estas son... Y mira, a mí no me parece de mal, Karina, cuando uno cambia las reglas de un deporte para hacerlo más entretenido. Aquí estoy leyendo algo. Y... Lo más entretenido del fútbol es el gol. Sí, total. Okay. Y si hay más goles, la gente va a estar más contenta, claro, va a ser más divertido. Es más, yo recuerdo que el anterior presidente de FIFA, que era el señor Blatter, quería aumentar el tamaño de los arcos para que hubiese más goles y fuera de lugar. Por ejemplo, dice, la IFAT regula con el artículo 11.2 el fuera de juego. Un jugador estará en fuera de juego si cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies se halla más cerca de la línea de meta contrario que el balón y el penúltimo adversario. Esto fue el año pasado. FIFA aprueba la ley Wenger para cambiar el fuera de juego. Wow, aprobado. Eso va, yo creo que eso va a caer muy bien con los fanáticos. ¿Qué es la ley Wenger? Para que tengamos claridad. Esta medida establece una nueva aplicación del offside a nivel mundial. La propuesta del entrenador establece que para que un futbolista se encuentre en posición adelantada y por consiguiente por fuera de juego, todo su cuerpo deberá estar por delante del último defensor del equipo contrario. O sea, no quiere, no, que el, nada más el pie, no. Tiene que estar todo el cuerpo y sobre todo el tronco. Ok. Me parece interesante. En todo caso, bueno, este fin de semana ocurrieron varias cositas en la liga. Parece que los equipos grandes están despertando. ¿Qué es lo que está pasando? Están respirando otra ¿qué vez. ¿Qué está pasando? Pero ¿sí será posible que alguno de estos grandes entre en los 8? Para mí, bueno, sí. Y por lo que uno ve... Para nombrar los equipos. Sí, vamos. Estamos hablando de los grandes que estaban bastante por fuera que ahora se están... metiendo. Despertando. ¿Sí? Los muertos. Los muertos que están resucitando. Mostrando todavía algunos signos de vida. Ajá. Nacional. Está el décimo. Millonarios. Noveno. Pero América. Octavo. Y Dean. Dean. América entró. Sí, América tiene 19 puntos. Esos 4. Sí, porque bueno... Y no todos pueden entrar. El primero es Tolima. Pero vamos a analizar la tabla. Primero es Tolima. 29 puntos. Un técnico que ha mantenido el proceso. Uh-huh. Segundo... Don Freddy Nestroza, Don Fabián Sambuesa, Bucaramanga, 29 imagínate puntos. Quién. Y el caballo, pero el caballo es la cuarta opción de los delanteros ahora mismo. Lo cierto es que el único equipo que le ha ganado a Bucaramanga se llama Junior de Barranquilla. De resto ellos no han perdido. Wow. Y fueron y le ganaron a Pereira ayer en el estadio de Pereira. Hay triunfos que se ven mejor con el tiempo. Claro. Ese de Junior contra Bucaramanga se ve excelente con tercero, con cada semana. Santa Fe, un técnico extranjero, Pablo Peirano, 27 puntos. Cuarto, Deportivo Pereira, 26 puntos, con Leonel Álvarez, el tierno, así le dicen ahora, yo no sé ni Quintero por qué. Quintero Dependiente. Quinto, Dairo Moreno y su combo, 25 puntos. Sexto, Junior de Barranquilla, que nunca ha salido de los 8, 24 puntos. Séptimo, Equidad del señor García, que por ahí lo escuché llorando y llorando bastante, 23 puntos. Y octavo, América de Cali, con 19 puntos. Pase lo que pase, esta fecha que viene, Junior no sale de los 8. Okay. Pase lo que pase. Eso y tiene un cojín. Cojín grande. Con el noveno. ¿Cuántos puntos de diferencia? De 24 a 5 puntos. Y Millonarios tiene un partido más. Sí claro. Bueno. O sea, que Junior tiene un cojín. Bueno. La importancia de sacar ese resultado contra ya aquí. Después que pasen los 8, ya... No, la meta es conseguir 4 puntos más. Para ya asegurar el... Ganarle a América en Cali y luego enfrentar a Envigado acá en Barranquilla. Claro, bueno, que Junior ahora viene en la maratón de viajes. Sí, 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 sí.
y ver cómo está preparado el equipo. Por lo menos yo no estoy de acuerdo con la planificación que hizo el Junior ahora para estos dos partidos que va a jugar ahora el próximo miércoles frente a Botafogo. Botafogo y el sábado frente a América. ¿Por qué? Porque el equipo se regresa el jueves en la noche. Es un viaje largo. 7 de la noche. Sí. Para después viajar a Cali. Después viajar al día siguiente a Cali por la noche. Bueno, viajar al día siguiente. Sí, porque ellos van a jugar el sábado. Entonces, hubiese sido que hubiesen llegado a Cali de una vez. Llegado a Cali de una vez. No, y ya están llegando aquí a Barranquilla. A no ser que de este equipo que va a jugar contra Botafogo, por lo menos solamente vayan a estar un grupito. Que es lo más lógico. Sí, porque es que es lo más lógico. Es lo más lógico. No hay defensa central ahora mismo, porque Rocha, nos quedamos sin defensa central porque se lesionó Olivera. Y Peña. Peña no va a jugar contra América. Tarjeta contra América. Y creo que le podrían poner 2 o 3 fechas. Dependiendo. Sí, porque. Esa patareta que hizo. Sí. Y bueno, tienes nada más a Howell Mena, al de Todito Martínez, y tienes al señor Salazar. Tienes 3 centrales. Dengue Salazar. Yo le pondría otro nombre. Ya se mejoró el hombre. Sí, ya está en reconocimiento físico. Y lo más probable es que esté en la nómina convocados para el próximo sábado frente al América en Cali. Me encanta ese partido con América. Lo estoy esperando desde que empezó el torneo. Ahora, el vuelo que ellos se van es un vuelo comercial. Sí, claro, comercial. Ellos llegaron esta mañana, o sea, a las 4:30. ¿Primera clase o clase económica? No, aquí siempre es clase económica. Primera clase a las finales. ¿En qué aerolínea? ¿Lata? Avianca. Pobrecito. Oye, eso es un viaje largo. No, como Avianca. Uno tiene que ir primera clase en Avianca para que no te escupen en la cara. Porque... Sí, el tema es que Junior viajó, 23 jugadores viajaron a Río de Janeiro. Río de Janeiro. Jugadores que de pronto observábamos que hoy en día en la planificación estaba que estuviese Rafa Pérez, estuviese Olivera, correcto, por el tema de que Rafa y más que todo se fue contratado para este tipo de eventos, para afrontar la Copa Libertadores, pero a raíz de la situación que se le presentó al hombre, está el hombre lesionado. Eso fue una bruja hincha de San Lorenzo. O de Botafogo, no sé. Lo cierto es que Junior, ellos ayer viajaron y uno que conoce Brasil es el señor Ceballos, que va a ser titular al lado de Peña. Me sorprende. Bueno, pero Víctor Cantillo también. Sí, pero Ceballos es que conoce, ha estado allá, ha jugado directamente. Y por decirlo así, no hay, de pronto no siente esa presión o ese miedo escénico, porque como es una competencia de alto nivel, eso lo manifestó ayer, y aquí observamos por lo menos a Brian Ceballos ayer cuando se salió del aeropuerto, ya okay, rumbo al avión. Es un momento. Creo que tenemos que salir a proponer también nuestro juego, a imponernos, a saber lo que venimos trabajando y lo que nos ha venido dando resultado, y creo que tenemos que empezar el partido. Va a ser un partido bastante difícil, bastante disputado, bastante peleado, aguerrido, por la clase de jugadores que tiene el equipo rival, pero bueno, también tenemos las condiciones para sacar un excelente resultado y venirnos con un punto o los 3 puntos si es posible. Bueno, creo que ha sido un equipo que desde la última vez que jugué con ellos, creo que ha evolucionado mucho en el juego. Es un equipo que es muy directo, un equipo que te ataca con los extremos, siempre buscando la profundidad de ellos y tratar de provocar ese desequilibrio. Y bueno, son jugadores de mucha técnica todos, donde siempre hay que estar presentes y atentos a cada minuto de juego, porque en cualquier momento puede ocasionar el daño el equipo rival. Bueno, creo que son jugadores que están físicamente bien dotados, no hay que decir que no, pero creo que al jugador brasileño siempre le gusta jugar con la pelota. Ellos, cuando no tienen el balón, siempre van a sufrir. Entonces creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y tratar de tener la posesión de juego lo más, la cantidad mayor posible para defendernos nosotros con el balón y no estar
atrás de ellos y corriendo porque pues va a ser bastante difícil, más en una plaza como en Brasil, que es bastante difícil, con una grama sintética que no estamos acostumbrados a jugar y que creo que va a ser difícil también porque la pelota corre más rápido, bueno, entre ese tipo de cosas. Uf. Wow, había de todo en ese aeropuerto. No, pero sabes que tenían que cambiar el nombre del aeropuerto. ¿Cómo se llama? Ernesto Sorito. Ernesto Sorito. Estaba vacío. Sí. Oye, pero tú sabes que 300.000 gente... personas llegaron a Barranquilla para Semana Santa, pero yo no lo vi. Yo tampoco. yo no sé. O de pronto hicieron puente o escala. No, por otro mucha lado. Gente llega a Barranquilla y de aquí se van a Santa Marta, Cartagena. Cartagena. Será por el eso. El fin de semana, la no ciudad la hablando, parecía... Yo no lo vi. ¿Tú sabes qué sentí? El viejo oeste. No, ¿sabes qué sentí este fin de semana? Me recordó mi niñez. Cuando tú llegabas a un lugar, a otro, en 5 minutos. ¡Ah, qué chévere! ¡Ay, sí! ¡Qué chévere! Esa época es... Producción, tenías que poner en los años 1600. No. ¡Qué chévere! No, pues ¿sabes qué está hablando? Pero espectacular, de verdad. Una paz, una tranquilidad. El clima estuvo relativamente bueno. Sí, había brisa. Había brisa. Eso me gusta. Entonces yo, la verdad, a mí me gusta tomar vacaciones cuando la gente no está de vacaciones. No, y con esas brisas uno se sentía como en las películas vaqueras, Karina. Yo me imaginaba las plantas esa rodadera. Tú sabes, la que aparecían en los pueblos supuestamente del viejo oeste. Con la musiquita. Exacto. Así me sentía. ¿Sabes que hablando del jugador Ceballos va a enfrentar a un ex compañero de él? Que es Junior Santos, que es el máximo goleador de Libertadores con 8 goles. Es un jugador extremo con buena llegada a gol y ya se conoce con el señor Brian Ceballos, jugadores que estuvieron en Brasil de Junior, que han estado por lo menos Víctor Cantillo, Ceballos, Jimmy Chará, que estuvo en el Mineiro, jugadores que conocen el fútbol brasileño. Y algo que dijo él, el tema de la cancha sintética. ¿Cómo va a trabajar Junior? Oye, ese tema? Es un buen punto. Y ellos llegaron ayer, ¿no, Rocha? Esta mañana. A las 6:30 llegaron. O sea que tienen chancecito para entrenar en la cancha, me imagino. De pronto mañana es martes, sí, mañana. ¿Qué reconocimiento hacen en la cancha? Sí, mañana lo hacen. Pero el hecho es que Junior sabe, o más bien el cuerpo técnico, es que tiene que atacar a este equipo a Botafogo, independientemente que... Allá en Río dicen los medios que para este partido hay una gran expectativa, el estreno de Botafogo, o más bien el debut de Botafogo de este año en la Libertadores, que va a haber una buena asistencia. En fase de grupo, porque ellos estuvieron en la previa allá y clasificaron. Ahora, el día de mañana juega Millonario Flamengo. Sí, 5 de la tarde. Ahí vamos a ver. Ahí está Tite, el hombre... Chichi ha sido criticado en Brasil porque el hombre utilizó el equipo base el pasado sábado y va a jugar mañana a las 5 de la tarde frente a Millonarios. Ellos van a entrenar hoy en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol allá en Bogotá. Uno que también estuvo en Brasil ha sido Vladimir Hernández. También. En el Santos, y esto fue lo que manifestó antes de abordar el avión. Hay que competir, yo creo que, y más en este torneo internacional, yo creo que tienes que sacar toda la garra, toda la actitud para poder sacar un buen resultado. Vamos a enfrentar a un rival que es muy bueno, que tiene jugadores importantes, pero creo que la mentalidad que tiene el grupo en estos momentos es, primeramente en este primer partido, sacar los 3 puntos. Bueno, la verdad, si jugué en Brasil, pero llevo mucho tiempo por acá, yo creo que han llegado nuevos jugadores jóvenes, pero es un equipo que el año pasado estuvo peleando por ser campeón del Brasileirão, que es un torneo muy difícil para lograrlo, estuvieron hasta lo último. Yo creo que el 9, que es un jugador que es goleador, por la banda tienen buenos jugadores, pero como te digo, este equipo está preparado y está mentalizado en que podemos lograr sacar 3 puntos. Y yo creo que, como te digo, eso era hace mucho tiempo, que la mentalidad... Creo que el jugador colombiano era que si iba a un torneo internacional ya estaba prácticamente eliminado. Yo creo que, bueno, obviamente en los últimos tiempos los equipos colombianos no han sido las mejores presentaciones, no la han hecho las mejores presentaciones en estos torneos, pero este año yo creo que tenemos esa mentalidad de que Junior puede lograr cosas importantes y esperemos comenzar con pie derecho. Wow, qué palabras de una persona que está segura y como dijo él, el Botafogo peleó hasta lo último. Oye, ¿y el Titi no lo llevaron?
Lo curioso es que ayer tuvimos la oportunidad de preguntarle al profesor John Melo, que es el asistente técnico. Que, Luis Melo. Perdón, Luis Melo. Gracias, Mateo. Porque hola, Rocha. Sí, yo siempre le tengo. ¿Cuántas veces le va a llamar al pobre profesor? No, y cada vez que lo veo, el profesor John. El profesor Ay, Melo, Dios. El Luis. Lucho John, Melo. Mi hermano. Lucho Melo. En vez de Lucho Grau, di Lucho Melo. Lucho Melo. Luis Melo manifestó, ¿no?, que tenía una fatiga en uno de los aductores. Pero tuvimos la oportunidad de preguntarle al médico Jerónimo Angarita, manifestó que no, el hombre está bien. Le preguntó a tres jugadores más, le pregunté por el señor Steven Rodríguez, me dijeron, no, él está bien. Fue por decisión más por técnica. Decisión técnica de no llevarlo. La gente no le ha gustado esta decisión porque dicen que... Y para Cali y América tampoco. Yo creo que América sí. Yo creería que sí, pero hay que esperar a ver qué. El debut de Carlos Cantillo al fin, Rocha, porque es que de verdad lo estamos esperando. Mí, y no yo lo hemos... Si tuviera de frente a Arturo Reyes le preguntaría. Es que no se deja. ¿Por qué no metes a ti? No ha salido mucho en la rueda de prensa. Por lo menos el... El otro día salió escondido. ¿No? El miércoles tuvimos la oportunidad de preguntarle por si iba a llevar al Titi y él manifestó cuál era la razón por qué no llevaba al Titi. Dice que porque él... No le preguntó. No, porque él utiliza dos delanteros. Sí. En la convocatoria. Uno de titular y otro de suplente. No aguanta tener dos delanteros en el banco técnico. Sí. Okay, bueno. Bestia Pérez. Hay dos cosas que yo no entiendo en el tema de las convocatorias. Es, profesor Arturo Reyes, ya le pasó en Bogotá, se le lesionó Rafa Pérez, no llevó ningún central. Y el día viernes le expulsan al señor Germán Peña, se lesiona el señor Olivera y el señor Ceballos en su casa viendo el partido. Porque no estuvo convocado Ceballos. Lo que sí te digo es que ahí es donde ahí encontramos la vocación de los jugadores de Junior. Por ejemplo, ¿hace cuánto el señor Gaby Fuentes no jugaba de central? ¿Hace cuánto? Y le tocó de emergencia. Y lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien, sí. Y el otro jugador que para Mateo, para nosotros, yo no sé ni qué es, si es volante, si es lateral, si es central, ahora es arquero, no sé. El híbrido Martínez ahora mismo, porque la verdad no sabemos, y le están matando la carrera a Homer Martínez. Siempre me ha gustado más como central Homer. Pero bueno, aquí les tengo la alineación. ¿De quién? Cuando Junior le ganó a Fluminense en Río. Tremenda alineación, me estoy acordando ya. ¿Quieren? Muy sí, curioso. Por favor. Vale la pena analizar la última vez que Junior ganó en la ciudad de Río. En arquero, o sea, obviamente de arquero Sebastián Viera. Sí, esto claro. Fue, ¿qué fecha? 18 de mayo de 2021. Uh-huh. Apenas hace 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo, Mateo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo ha cambiado el Fluminense y cómo ha cambiado el Junior? Dale, dame la nombre de Fluminense. De arquero, Sebastián Viera. Sí. Lateral derecho, Fabián Biafra. Salió lesionado el día del partido. Con equidad. Sí, con equidad. Los centrales. Dani Rosero, Willer Dita. Rosero que está en Estados Unidos y Dita en Argentina. Pasa más en Barranquilla, Rocha. Fuentes como lateral izquierdo. Didier Moreno. Larry Vázquez, un nombre que no he escuchado. Wow. Larry Vázquez. Este es millonario. Está millonario. Que mamá banca ya. Es millonario. Didier Moreno, Larry Vázquez. Daniel Moreno. Está en Santa Fe. Santa Fe. Mitad de este equipo está en Santa Fe. No, solo Biafra y... No, Biafra está en Equidad. Biafra, verdad que está en Equidad. Pero estuvo en... Sí, estuvo. Daniel Moreno, sí. Edwin C3, de 10. Está en México. ¿Dónde está en México? Argentina, estudiante de La Plata. Estudiante de La Plata. C3 estuvo de 10. Ese sí, jugó un partido. ¿Y cómo le hace falta? Muy bien. ¿Y cómo le hace falta el Medellín hoy en día? Es un hueco. Grande. Tremendo hueco. También Pajoy... Por la izquierda. Partido de que se lesionó. El señor Carmelo Valencia de delantero. Jugaron desde la banca. Que Carmelo, si no estoy mal, metió el gol. Cetré y Carmelo con los dos goles. Sí. El gol de Fluminense fue de... Aquí no me dice. Abel Hernández. El uruguayo. El uruguayo, sí. Fluminense. ¿La tienes ahí? Sí, ahora te lo digo. Para terminar, los tres jugadores que jugaron desde la banca, Edwin Velasco, Marlon Piedradita y Fabián Sambuesa.
O sea, los únicos dos jugadores que quedan de ese equipo que ganó... Didier y Fuentes. Didier y Fuentes. Entonces, Didier y Fuentes, como los que estuvieron ahí ese día. Yo sé que son equipos distintos, contextos distintos, pero tampoco es la gran nómina. Son contextos. O sea, es un buen equipo, pero la nómina... Imagínate, si nosotros le pudimos ganar a Fluminense con este equipo, yo creo que este equipo actual del 2024 le puede ganar a Botafogo en Río. ¿Por qué no? Es un tema de actitud. Entonces, Fuentes y Didier Moreno, que han podido superar ese obstáculo que a veces Junior tiene en los escenarios internacionales y particularmente como visitante en tierras extranjeras, tienen que enseñarle y motivarle al equipo a también superar esas mismas barreras. O sea, Carmelo metió un gol. Imagínate. C3 metió un gol, golazo, en el Maracaná. Un golazo de C3. No fue cualquier gol. Exacto. Entonces hay que... Y Vaca como el capitán, obviamente. Muy interesante el manejo que le ha dado Vaca también al tema de Peña. Ustedes tienen ahí las palabras de Vaca sobre Peña. Él dijo que básicamente Peña, que él trajo Peña al camerino y hizo que Peña se disculpara con todo el equipo por la tarjeta roja contra la Equidad. Textualmente lo que dijo el señor Vaca fue: lo de Peña yo no lo he visto, todavía no he visto la jugada, pero ya le dije que tenía que hablar con el grupo, porque sobre él están las cámaras y todo lo que él haga se lo iban a ampliar mucho más. El tema con Carlos Vaca, y ese día dijo una frase que me impactó mucho: muchas veces yo hago el gol, Peña salva, pero esta vez nos tocó a nosotros decir nos equivocamos. Sí, y eso pasa. Pero mira, aquí está el titular de Fluminense: Marcos como arquero, Danilo, lateral izquierdo, Claro y Nino como centrales. Claro y Nino. Claro, sí. Calegari como lateral derecho, Yago, Martinelli, Luis Enrique como extremo izquierda, Casares como el 10, Kaiki por la derecha y Fred, el viejo Fred, de 9. O sea, Fluminense también mejoró muchísimo. Y Denis ni siquiera era el técnico en ese momento. Una nómina particular. Recordemos que ese Fluminense no le fue bien. Que clasificó eliminando a Santa Fe y a Junior. Ese fue el torneo donde River Plate jugó con 9 hombres y tapó el Enzo Pérez contra Santa Fe. Sí. Oye, no sé por qué... tengo esta laguna, tantos partidos que hemos visto el fin de semana, pero el viernes Vaca bota el penal, el claro penal, que sí. ¿No? Hace 2 años no fallaba un penal. ¿Cuándo fue la última? Esa parte, tú sabes, he notado que el penal de Vaca, la gente como que, ok, lo botó, en otras ocasiones hubiese sido... Lo que pasa, Karina, es que un penal también hay suerte... Hay factor psicológico ahí. Sí. O sea, cualquiera puede errar un penal. Pero fue media altura. No, sí, lo acomodó, sí, como a las otras veces que le pega duro. Sí, no, o sea, eso, no fue eso, el mejor eso, penal. No fue el mejor. Cuando vimos que lo cobró demasiado. Yo siento que yo puedo perdonar a Vaca por perder un penal. Además, él es bueno tomando. Pero es mejor que lo pierda penal ahora. ¿Ah? Mejor ahora, exacto. Mejor. Sí. Yo puedo perdonar a Vaca. Pero qué bueno, que porque es que, Mateo, sí, hace 2 años lo hubieran crucificado. No, es que siempre lo van a crucificar. Pero lo que pasa es que lo de Peña ha opacado el penal. Entonces, lo que iba a decir, yo puedo perdonar a Vaca por botar un penal. Además, nunca ha sido el gran cobrador de penales. Él es bueno con los penales, pero no es tan consistente como otros jugadores, como un Borja, por ejemplo. O hasta un Cariaco, que también Cariaco tiene un muy buen récord de este. Yo confío más en Cariaco desde el punto penal que Carlos Vaca. ¿Okay? Entonces yo le puedo perdonar a Vaca por botar el penal. Lo que no le puedo perdonar, o sea, sí se lo puedo perdonar, pero lo que me molesta más es la tarjeta roja de Peña. Porque Peña tenía que entender, y esto es injusto, hablando de justo e injusto, lo que mencionaste al comienzo del programa. Pero Peña tenía que entender en qué contexto está él como jugador. Que hay personas que lo quieren pintar y que le quieren crear esta imagen del jugador violento, agresivo. Exacto. Cuando lo que hace es
Peña no es distinto. Explosivo. Explosivo, exacto. Malhumorado. Hasta criminal por lo que le sacaron sobre su papá contra Medina en la final. O sea, le quieren armar todo un contexto a Zidane Peña, Jermaine Zidane Peña, que me parece muy injusto. Y sabiendo que él está bajo la mira de la prensa nacional, que él está siendo atacado, da semejante papayazo. Fuera del contexto del equipo, como él, como jugador, cometer ese error, tener ese lapso, cuando la gente está esperando que él haga precisamente eso, Mateo, me parece una falla. Pero es de seres humanos. Cuando tú tienes rabia, tú no piensas con... A ti ese tipo de pensamientos no te pasa por la mente. No te pasa por la mente que tú estás en la mira, que esto, que el otro. Simplemente actúas por emoción. La madurez es la que te hace, de alguna manera, tomar mejores decisiones. Y eso, yo creo que toda la vida nosotros, como seres humanos, a pesar de tener mucha experiencia, también cometemos errores garrafales. Mira lo que pasó con Moisés. Teniendo toda la experiencia y toda la sabiduría. Moisés es el personaje bíblico. No estamos hablando de Caicedo. Dios le dijo, toca la peña. Uh-huh. Y tenía rabia. Y le pegó. Y lo partió. Entonces, sí. Eso está en la historia. Los seres humanos somos así. Ahora, esto que le pasó a Peña, hasta cierto punto, es una bendición que le haya pasado en ese partido. Porque recuerden cuando Darwin del Liverpool le sacaron la tarjeta roja y cómo afectó al equipo. Esto fue comienzos hace como de año y la medio. Temporada pasada. Sí. Que él está después básicamente recién eso, llegado a Liverpool. ¿Sí? Y en su primer partido creo que de liga le dan tarjeta roja, algo así. Sí, después fue de Crystal Palace. Después de eso. Donde no Lucho creo, metió ese golazo. No creo que a Darwin le han sacado una tarjeta roja más. Y no. Ha perdido, ¿cómo se diría? La cordura. La cordura. Estribos. ¿Verdad? No ha perdido los estribos. Y se ha manejado, ha aprendido a manejar esas emociones. Yo creo que esto que le sucedió a Peña pudiera ayudarlo a él en un futuro. Superar. Superar y tenerlo como precedente, precisamente si reacciona de la manera como reaccionó en el partido del Junior. Entonces, a mí tenía que pasarle esto a Peña, Mateo. Tenía que pasarle esto a Peña. Mejor contra Equidad que contra Botafogo. No, exactamente. Eso sí. Exactamente. Y vamos exactamente a ser muy claros. Entonces, sobre eso. Hay que mirarlo desde el punto de vista humano. Sí, claro. Creemos a veces que los jugadores de fútbol son robots y que no se pueden. Oye, están diciendo cosas debajo de cuerdas, se están insultando, el tipo lo empuja, los egos, hay una serie de cosas que hay que lidiar. Karina, tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo que a mí me gusta tratar de tener en cuenta la humanidad del jugador y tenerlo presente cuando estamos hablando de ello. Aunque a veces entramos en perrateo y porque también tenemos que entretener y esto es un programa que trata de entretener su oyente. Pero en el caso de Peña, lo que me molesta es que sí, ok, tú puedes perder la cordura por un momento y hacer algo insólito, especialmente en un ambiente competitivo donde, como tú dices, la gente te está diciendo cosas, la gente te mete un codo en las costillas. Está sudando. Y el árbitro no lo ve, está sudando, está cansado. Mm. Obviamente Equidad siempre ha sido, bajo la dirección de Alexis García, un equipo que mete pata. Entonces, yo entiendo, okay, fuera del contexto, algo así como lo que hizo Peña. Eso puede pasar. Pero cuando te tienen... Cuando te quieren crear un estigma y tú básicamente le das la excusa perfecta y compruebes exactamente lo que la gente estaba diciendo de ti. Ahora. Eso es inevitable. No. ¿Sabes qué es la uno no puede, uno, es que uno no puede controlar, Karina, uno no puede controlar lo que la gente dice de ti, pero uno sí está en control de sus acciones. Sí, entonces, yo no quiero justificar la acción de Peña porque fue un momento competitivo, porque no es excusable. No es excusable, pero
ojalá que Peña pase la página y que lo tome y que lo tome como una experiencia más en la vida. Él está joven, hay tiene, que darle aquí, tiene futuro. En Barranquilla hay que protegerlo y darle otra oportunidad. Mira que la gente, me cuenta Benjamín Gutiérrez, le decía, Peña, sigue adelante. Adelante. La gente lo aplaudió. No te desanimes, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, estas cosas se aprenden. De todos modos, hay que apelar a la empatía de los compañeros, porque yo recuerdo que cuando a Darwin le pasó eso, todo el mundo inmediatamente trató de sobrecogerlo y decirle, aprende de esto. Pero mira, lo de Darwin, Karina, sí. A lo mejor le sirvió mucho a Darwin Núñez crecer en su carrera como jugador y crecer en Liverpool y para ser el Darwin que estamos viendo esta temporada. Pero también vamos a ser claros, esa tarjeta de Darwin a lo mejor hundió la temporada de Liverpool. La temporada pasada. A lo mejor fue la diferencia entre Liverpool estar en la Champions League y no estar. Ahora, analicemos algo, señores. Cuando esto pasa en el Junior, que sacan un jugador y quedan con 10, estadísticamente hablando... No, normalmente estos partidos se pierde o se empata. Solamente Entonces, tengo dos. Oye, el Junior pudo mantener la ventaja. Tengo dos. Con un solo gol. Sí. Entonces, y 10 hombres. Entonces sí. Yo dije, wow. Yo tengo el... Esto me da como una alita de esperanza, sí, ¿no? Sí, pero mira, la figura fue el arquero. Si quiere, y tenemos la voz de Santiago Mele. Escuchemos a Santiago. Creo que el equipo estuvo sólido en todo momento. Nos supimos adaptar a lo que pedía el juego. Hay días que se puede jugar más, hay días que como hoy que tuvimos que defender y no regalar nada, y creo que estos partidos nos fortalecen el carácter y la unión de grupo. Cada rival, cada partido es diferente, cada historia es diferente, pero nos pone muy contentos poder representar a Junior en la Libertadores. Bueno, es un equipo que tiene grandes figuras, obviamente que el campeonato brasileño es muy competitivo, pero nos gusta medirnos contra estos rivales. Santiago Mel hablando de lo que fue el arquero, pero perdóname, Rocha, esa Fuentes, es la ventaja. Figura sí. Fuentes. Es la ventaja de tener un buen arquero. Para mí la figura no fue Mel. La figura no fue Mel, fue Didier. Goleador Didier Moreno, sí, por favor. Oye, yo no sé por qué, pero los comentaristas en la transmisión están como alérgicos a escoger la figura del partido como el jugador que ha metido el golán. Sí, yo no entiendo por qué. Prefieren escoger a todo el mundo menos el que mete el gol. Especialmente un jugador como Didier, que no solo mete el gol, pero que se fajó en todo el partido antes y después de la temporada. Bueno, y que es querido por la prensa del interior, porque Didier es un jugador que lo quieren en el interior. Exacto, yo no sé por qué este señor Vélez lo adora. Porque no estaba Vélez. Karina, es que yo no estoy hablando como si fuera algo exclusivo del Junior. En general, en todos los partidos, nunca le quieren dar a la figura del partido el jugador que mete un gol. ¿Por qué? Siguiente. Para tirarse de inteligente. Ok, siguiente voz, Víctor Cantillo. Bueno, sabíamos que iba a ser difícil, pero teníamos que ser muy ordenados. Equidad es un buen equipo, con 11 contra 11 ya se veía que era un equipo que manejaba bien la pelota. Después con 10 nosotros, obviamente, ellos se adueñaron del balón, pero lo hicimos bien, defendimos bien, no sufrimos el partido y ganamos un partido que había que ganar como sea. Bueno, a veces por ahí uno con 10 puede jugar un poco mejor, puede intentar otras cosas, pero hoy nosotros éramos conscientes de que teníamos que ganar como fuera, como sea, y fuimos ordenados, fuimos inteligentes y ganamos un partido complicado. ¿Preocupa que tal vez no se cumplió con el objetivo de clasificar antes de empezar la Copa Libertadores? Bueno, era un objetivo que teníamos de hacer más puntos, pero es el torneo colombiano, es difícil. Ahora estamos, creo que cerca de clasificar, tenemos todavía dos partidos, creo, en casa, que son Envigado y Once Caldas. Tenemos que sacar 6 puntos ahí y afuera también ante América, que es el próximo ganar también. Bueno, don Víctor, óyeme, ¿y qué me dicen de Alexis García? Atreverse a hablar así en la rueda de prensa en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Siempre es. Por eso no, por, es así. Por eso no fui. Qué tóxico esta señora. Por eso no fui a la rueda de prensa. Qué toxicidad tan grande la que tiene. No, si él ve Guti. Tira el zapato. Él siempre está resentido con Barranquilla. Y él siempre se la cobra o tira el mal comentario. Mira, hasta que él no supere eso, no va
No le va a ir bien aquí. Yo quiero vamos a hacer una encuesta, perdón, Guti. Antes falta una hay un audio. Más. Antes del último audio, vamos a hacer una encuesta, porque yo creo que la gente... No sé cómo medir la temperatura de la gente. Si la gente está optimista, si está pesimista. Yo, por ejemplo, me encontré con el doctor Barreto esta mañana. Uh-huh. Salió para el estudio. Tenemos una apuesta. Uy, Dios. Él dice que Junior va a perder contra Botafogo 3-0. Yo digo que va a ser un empate 1-1. Y el que pierde tiene que comprar una botella de vino. Pero Mateo, pide un Chateau de Pape. Sí, exacto. O algo así. Un Cabernet. El que pierde la apuesta que vale tiene que... 300.000, 400. No, voy a ir porque al yo creo que le va a ir mal. Voy a buscar el vino argentino más barato. No, hombre, sí. hay uno chile, Mateo, ¿será unos que quería que tú dijeras eso al aire? ¿Por qué? No, yo lo estoy diciendo aquí al aire para que él se compromete con la apuesta, por si acaso él pierde. Sí, y la última voz que tenemos es un jugador que es de Soledad, ajá, que hace parte de la Equidad, y es Leiner Escalante. Esta butifarra. Leiner Escalante, jugador de la Equidad. Bueno, Leiner, volver a Barranquilla nuevamente, ¿qué significa? Contento porque había venido a jugar la última vez, creo que con Pasto, y tuve una lesión. Bueno, gracias a Dios, estar en casa, la verdad, es satisfactorio. Donde viví muchas cosas, la verdad, donde el equipo que me dio a conocer futbolísticamente, donde soy hincha. Y bueno, me tocó ahora contra la Equidad, jugar acá y bueno, listo. Contento porque la verdad hizo un gran partido, pero lastimosamente se perdió, ¿no? Sí, nos está costando eso, ¿sabes? Los primeros minutos. Pienso que nosotros tenemos la clasificación en casa, tenemos un buen colchón, pero no hay que confiarse, ¿no? Pienso que la verdad tuvo una noche, sacó una que me sacó a mí, que era increíble, pero bueno, es un buen arquero. Tuvimos varias opciones, pero bueno, no nos entró. Ahora hay que seguir trabajando. Te repito, tenemos la clasificación en casa. Es un buen arquero y va pasando atrás de él, sí, en medio de la entrevista. También pudimos ver que salió el jugador Olivera, sí, con su problema de distensión del ligamento. Sí. ¿Cuánto tiempo? De mes y medio, Roger. Pararon que 17 días, pero yo creo que eso va más de para un mes. Sí. Más de un mes. El tema es que Junior se quedó sin defensa, bueno, porque tienes a los defensas de la final, que son Germain con Ceballos, pero son jóvenes los dos jugadores, y se llevaron a Howell Mena, jugador que no le fue bien, bueno, jugó un partido contra Boyacá Chicó, se empató 2-2 y como decía Juan Carlos Rocha, probablemente el día sábado debute Nicolás Salazar. Lo que pasa es que, mira, y Arturo Reyes, siendo un técnico que ha estado metido en cuanto a la formación de los jugadores jóvenes, debería saber esto, pero uno tiene que escoger muy bien en qué contexto uno pone a los jugadores jóvenes a adquirir experiencia. Por ejemplo, aquí ya quieren destruir a Jefferson Moreno. Pero mira en qué partidos ha jugado Jefferson Moreno. Solo dos partidos de titular y los dos en Tunja. Howell Mena, ¿cómo podemos realmente analizar el rendimiento? Calibrar Howell Mena. Si Howell Mena, la única vez que lo hemos visto es en Tunja. ¿Verdad? Entonces, oye, ¿por qué tenemos que esperar una crisis o el desastre, la necesidad para después darle el chance al jugador joven en un momento completamente distinto a la normalidad, un momento difícil, con toda la presión encima, sin tener ritmo? Sí. Tienes que ir llevando a los jugadores jóvenes, dándoles a ellos 5, 10, 15 minutos para que empiecen a coger confianza, como dice Karina, y después cuando llegue el momento donde tengan que entrar por necesidad, estén listos. Pero ahora Howell Mena, o sea, si Howell Mena tiene que ser titular contra América, o si Howell Mena en algún momento tiene que jugar un partido de Copa Libertadores porque se lesiona otro jugador, sabemos que Ceballos es propenso a las lesiones, no sabemos en qué estado realmente está Salazar hasta que lo veamos jugar contra América. Entonces, oye, ¿por qué no se piensa en el peor caso? ¿Por qué siempre esperamos tirar a los jugadores jóvenes en la ocasión menos adecuada para darles a ellos confianza? Y de todos modos, Arturo Reyes sabe cómo manejar los jóvenes. Debería saber mejor.
Esa es la parte que nosotros siempre hemos cuestionado, ¿no? ¿Por qué siendo él, o por qué él, que fue técnico del Barranquilla, selección y sub-20. Exactamente, que por cierto la selección sub-20 colombiana venció, si no estoy mal, a Ecuador. Sub-17. De mujeres, sí. Clasificó al Mundial. Entonces, señor Paniagua, se llama él. Óyeme. Paniagua. Las mujeres están en todo. No, la verdad se vio la selección de Colombia en este cuadrangular que disputó. Empató con Paraguay, empató con Brasil y le ganó a Ecuador 4-2. Ellos van a estar en el Mundial Sub-17. Así que las chicas siguen sacando la cara. O sea, yo no sé hace cuánto podríamos decir que las dos selecciones, tanto hombres y mujeres, tienen ese nivel tan alto. Oye, va ganando el sí. Sí, va ganando el sí, pero todavía está temprano. Vamos a ver cómo. Optimista. Qué chévere el sí, ¿no? Sí, lo acabo de poner, entonces vamos a ver cómo sigue la encuesta. Pero dependiendo. Del programa. Depende del sí, Rocha. Pero Raimundo Villa Rivera dice, no apuestes con Barreto, no cumples las promesas. Habla la voz de la experiencia, imagínate. Ay, Dios mío. Lo que pasa, Raimundo, es que yo soy vecino del doctor, entonces si él no me paga la apuesta, yo le puedo allí tocar la puerta, le mando... Ya me gané los porteros, ellos son más amigos míos que de él, entonces tengo mi estrategia para cobrarle la botella de vino. Bueno, vamos a... Algo para destacar también en la Liga Colombiana, es que ya van 8 técnicos afuera. Imagínate. Porque ya el último técnico fue el señor Dairon Pérez, el técnico de Envigado, que lo sacaron porque no le pudo ganar Nacional. Y ahí llegó don Pablo Repeto. El hombre le ha ido de una buena manera, ya lleva 3 partidos ganados, pero me disculparán los rivales, la verdad. Pasto en Medellín, Jaguares en Medellín y Envigado como si fuera en Medellín. O sea, 3 partidos ganó 1-0. Y bueno, otro técnico que también sale es el de Alianza. Ah, no, Rocha, ese man ya lo sacaron y ahora habló y dijo que... ¡Afuera! Para la calle. Torres. Torres, César. Oye, Torres. Wolverine dice, te recomiendo unos manes de una moto. Se los mandas y ellos le corren. Oye, tírame el dato. Tírame el dato porque lo necesito para otra cosa que no sea el doctor. ¿Cómo así, Mateo? ¿Qué pasa? Está sonando que llegue a Alianza Huelva, Uber Boder. Saga de Jaguares. Alianza. Sí, pero no podría dirigir más en este campeonato. Ay, Rocha, usan el chepito, como dicen aquí. Usan a poner un calanchín ahí que está ahí. Dios mío, ¿qué es eso? Sí, ponen una persona que haga como aparente técnico, pero el técnico está ahí arriba, que lo hicieron Gómez Aña en la época del 2015. Ok. Señores, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano.
Importantes, mas no esenciales. Valiosos, pero no indispensables. Tenemos un papel en la obra, pero no somos el acto principal. Tenemos una canción para entonar, pero no somos los solistas. Dios lo es. No es lo que damos, sino el amor que ponemos al entregarlo. Madre Teresa de Calcuta. Esto es Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America, la capital deportiva de nuestro país. Y estamos a nombre de Unilegal, esta empresa en el Caribe colombiano, que te ayuda si tienes problemas legales, si no sabes cómo normalizar tus predios, qué derechos tienes en tu empresa, cómo divorciarte, cómo comprar un auto o crear una empresa. O por supuesto, si tienes un problema legal, llámalos al 302-656-9616, 302-656-9616. El costo de la llamada, $35,000, y por un espacio de 45 minutos podrás hablar con alguien allí que definitivamente te va a poder ayudar y dar la mano y aclarar y ayudarte, ¿no?, en el problema por el cual estás pasando. Unilegal, 302-656-9616. Bueno, Juan Carlos Rocha, vamos rápidamente con la lista de las personas que están con nosotros en el chat. Adelante. Saludos para Mike Hulo, que está ahí con nosotros. Yaira Bendaño, desde Kendall, Miami. Lionel Stern, Mau Jansen. Fernando Vaca, dice, con frío desde New Jersey. Saludos. Uy. Pobrecito. Wilberto Mejía. Pero frío en abril. Ya ahorita llega el calor. Frío en abril. Sí, claro, Mateo. Oye, por cierto, hoy es... Mira, yo recuerdo una nevada tremenda hace 26 años en el aeropuerto de Boston, que no está muy lejos de New Jersey, alrededor del 3 o el 4 de abril. Entonces, estas cosas pueden suceder. No me extraña. Oye, por cierto... Primero de abril en los Estados Unidos, sí, el día de los inocentes. Allá. De los entonces, inocentes. Cuidado con eso. Día de los inocentes. ¿No? Como sí. 28 acá. Como el 28 de diciembre, exactamente. Así es igual. Entonces, muchas noticias falsas. Ay, mucho. Caramba. Pero no se sabe por qué se le llama así el 28.
No, día el día del 1. No sé. Día de la mamadera de gallo. Okay. Ahora la, esa sí. Del 28. Día de los tontos, es como. Día de los tontos. Esa, esa del 28 de diciembre para mí es de las inocentadas más bravas del mundo. Sí. Yo recuerdo la historia de la doctora Claudia y un familiar de nosotros que le hizo una broma pesadísima. Un primero de abril. Que yo creo que, bueno, Abel González estaba allí y eso fue. Después les cuento la historia. Una historia muy interesante. Una broma muy mala. Ya nos dejó picar. Sí, les tengo que contar. Adelante, Juan Wilberto Carlos. Wilberto Mejía, Luis Vergel, desde Los Cerezos, en Soledad Atlántico. ¡Soledad! También saludos para Marelvis Leal Ortega, haciendo fuerza para el Junior Boardboarding. Luis Felipe Caballero, saludos. En fiel sintonía y contento con Junior y Lucho Díaz. Alfredo Quintana, saludos desde Riohacha. Milton Zambrano, dice, alegre con el triunfo de Junior, pero un poco triste con el gol anulado de Lucho Díaz. Hubiera sido doblete de lujo. Total. ¿Cuántos dobletes tiene Lucho con el Liverpool? Ninguno, ¿verdad? O uno. No, sé uno. Sí, pero uno. Por liga no. Por liga. Sí. Fue okay. Contra el Barman en el 9-0. Es verdad que fue contra Bournemouth. hizo el, creo que el tercero y el noveno. Verdad que sí, solo uno. Me hubiera gustado verlo meter otro doblete. Noel Aldana, un saludo desde Sincerejo. Desde Ciénaga Magdalena, un saludo a Carlos Acosta Álvarez. Guti se encontró con Noel Aldana. Sí, saludo a Noel Aldana y a toda su familia. Gracias por el momento. ¿Cuál chance, Rocha? O sea, por el chance de compartir contigo. Sí, claro. No. Es más, lo que pasa es que hiciste así el gesto del chance, Guti. Entonces pensamos que. Es un poco bueno. Ahora que termine, Rocha, les cuento la historia de cómo conocí a Noel Aldana y todo okay. Su combo. Dice que es hincha de Guti. Ay, y la esposa ahí, también, ¿verdad? Fue la esposa la que me dijo. Ah, wow. Pero, Guti, pero cuidado, no te metes en la vida de los videos. La esposa es hincha de Guti, dijo. Sí, digo, sí. Soy fan tuyo. Bueno, para que él comente ya la historia por el chat. Ajá. Saludos para... Ay, Dios, me perdí. Ciénaga, Fran Rivera. Saludos a todos, al panel. Johnny de la Hoz, desde Bogotá. Bogotá. Ernesto Pinilla dice, Roger, el partido de Junior es mañana, no el miércoles. No, señor, el partido de Junior es el miércoles. Mañana es Millonarios. Mañana juega Millonarios, mañana es martes. ¿Tienen me da risa que la gente, tú sabes, corregir por corregir. Tienen el día así como enredado. No, de pronto pensaba que hoy era martes. Sí, eso es posible. Sí. Tú sabes que el lunes es festivo, por ejemplo, en Canadá. Ah, yo pensé que aquí. Muchas veces el lunes. El lunes es festivo, no sé si en Estados Unidos, Mateo. Creo que depende, no sé. Sí, depende. No sé qué tan. No estoy tan segura. No estoy tan seguro. Pero sí, en Canadá sí es hoy. Es hoy, sí. Desde Kendall, saludos de John Villalba. Jason Javier Romero Muñoz, un saludo también para él. Luis Angulo. Dice Junior, ¿cómo está? No le gana a la América en Cali. ¿Cómo? Ay, no. El único partido suave que tiene Junior en el calendario en el campeonato de la liga es frente no, eso no es cierto. ¿Cómo está Junior? Un equipo que le gana Equidad, Equidad estaba de qué en posición en la liga? Equidad estaba un puesto por encima de Junior. Entonces, ahora Junior ¿cuál lo bajó. No, lo que pasa es que aquí que gana dos partidos nuevamente vuelve a la carrera. Mira lo que pasó con Millonarios Nacional y América. Se volvieron. Sí, Rocha, pero también tenemos claro, ¿no? América le viene de ganar al señor, a los de Medellín. Porque Medellín fue un flan en defensa total. Pero igual, ganó. Pero Rocha, Junior viene de ganar también y viene contra 10 con 10 hombres. Pero igual, casi todo el partido. Sí, lo importante es el resultado, los 3 puntos. Ah, Junior tiene los 3 puntos también. Por eso. Contra la Equidad. Bueno, señores, sigamos con la lista de... Caramba, pero ustedes... Oye, solo quiero responderle a Mike Hulot porque me está diciendo que soy un man perdido. Imagínate, yo que soy más gringo que el pollo frito. La razón que yo dije que depende en los Estados Unidos es que hay que recordar que el lunes, por ejemplo, en California, el lunes después de Pascua es el día de César Chávez. Entonces, para algunas personas sí es día festivo. En California creo que sí es día festivo hoy. Y también, aunque no es festivo federal, o sea, estipulado por el gobierno americano como día festivo, es en observación, muchas escuelas y trabajos toman este día libre.
Entonces, por eso dije que depende. Okay, no estoy perdido. Para mañana tenemos estos partidos: Cobresal, Barcelona de Ecuador en Copa Libertadores. Millonario Flamengo. 5 de la tarde. Sí. The Stronger de Bolivia. Hay un colombiano en este equipo, Michael Ortega. Frente a Gremio de Brasil. Uy. Deportivo Táchira versus River Plate, donde está Don Miguel Ángel Borja. Y Universitario de Perú, Liga de Quito. ¿Por qué digo esto? Porque nos importa el partido bastante. ¿Liga Universitario? Quito. Sí, a las 9 de la noche, hora colombiana. Oye, Mateo, parece que no fue para ti la cosa. Era para... Para el que estaba despistado. Ah, ok, ya. No era para mí. Perdón, Mike. Saludo para... Perdón, Mike. Ya buscaste el lío, trae Mateo. Jason Javier Reyes. Perdón, Jason Javier Romero. Creo que Reyes va a traer un triunfo en las tierras brasileñas. Así será. Amén. Ya Karina lo declaró el viernes. Fernando Huelvas, un saludo también para él. Rafa Abra, sí, desde el casino con Junior el miércoles. Un saludo para él. Stanley Vergel, mis saludos y un gran programa. Pero Titi es malo. No, señor. No, señor. ¿Cómo? No, señor. No creo. Tampoco Titi es, mejor dicho, Ronaldo Nazario, pero es un buen jugador. Yo tengo una pregunta. Hasta ahora es mejor que Marcos Pérez. Tengo una pregunta ahora sobre Marcos Pérez, sigue ahí montadito en el avión. Sobre el tema del Titi. Pobre Marcos Pérez, ¿cómo le habrá ido en ese vuelo? Sí, Rocha, no lo grabaron esta vez. No, imagínate. Santo Dios. Esos pelados no respetan. Esos viajecitos a Brasil. Oye, ustedes saben que cuando Abel González y Fabio Poveda viajaban a estos partidos de Libertadores y eso con el Junior, Fabio le tenía terror a los aviones, y Abel González también. Gracias a Abel González, yo cada vez que me monto en un avión sufro, porque yo volteaba y veía a Abel González con la Biblia, mirando arriba, haciendo gesticulaciones, y yo decía, Dios, ¿qué va a pasar? Imagínate, cuando tú ves a tu papá. Pero bueno, él después de eso lo superó. Pero Fabio Poveda se tenía que emborrachar. Fabio Poveda Márquez. Márquez. Para aclarar aquí. El padre de Fabio Poveda. Sí. Y resulta que en un viaje, ese vuelo se movió y nada más se oían las mentadas de madre de Fabio Poveda. Era una cosa, y creo que les tocó en la cola del avión, que todavía la cosa es peor. Así que, bueno, las anécdotas. Yo recuerdo haber escuchado a Abel González contar esas anécdotas, y mi madre siempre le preguntaba, ¿y cómo le fue a Fabio? No. Ya te puedes imaginar, se emborrachó y gritaba y decía hasta el mal que... No, era una cosa divertida. Y ya todo el mundo sabía, esperaba que Fabio Poveda Márquez gritara y tú sabes, y con todo eso viajaba a Brasil cada rato, Argentina, Dios mío. A los Mario Baracos. Ya terminaste la lista, Roche. Saludos para John Villalba, Raimundo Villa Rivera. Saludos para él. Volvorin, Harold King, bendiciones. Ricardo Fuentes. Vamos con Junior, con toda en Brasil. Oye, 83% al sí. Luis Ortiz, optimista, estoy sorprendido. Luis Ortiz, saludos desde Cartagena. Máximo Ariza Pérez, optimista con el Junior. Jorge Mario Geraldino, un saludo también para él. Wilmer Ardira, dice que Tito Puchetti, pero el cobre. Mostró. ¿Quién? Tito Puchetti, que pero el cobre. Oye, Wilmer, ¿cómo vas a pensar que Tito Puchetti es aliado nuestro? Se le nota. Yo pensaba que era aliado nuestro. Se le notó el odio a Junior. Se nota que no has visto muchos partidos donde él narra, porque yo creo que la gente, por lo general, casi nunca gana. Junior, cuando él narra. Casi nunca gana. Y no solo eso, pero la gente creo que tiene la teoría que Tito Puchetti le tiene rabia por alguna razón al Junior. No sé por qué. No, de pronto no es el Junior, de pronto es alguien de Barranquilla. No sé. No sé. Es que hay gente resentida porque le rompieron el corazón. ¿No? Calamar. De Calamar. Él es de Calamar, pero ya ha pasado muchísimo tiempo. En Bucaramanga, después se fue. Ya no se le nota nada de Calamar. Said Zabaleta, un saludo también para el papá de Said, el señor Jacobo Zabaleta. Maximiliano Ariza, Carlos Salcedo Álvarez, desde Montreal. Excelente programa. Para mí, pronóstico reservado el partido de Junior, dice Carlos Salcedo. Yair Díaz, un saludo, un abrazo también para él. Mike Hook, que ahí está el hombre ahí opinando. Oye, me han tirado varios datos interesantes.
Está interesante lo que está comentando Mike. Sí, está llenando nuestro chat. Gracias, Mike. Tengo una foto. Pero antes de la foto, Guti, mira, yo fui a Santo Tomás para ver los penitentes por primera vez. ¿Qué tal? Interesante. Llegué un poco tarde, entonces solo vi 5 penitentes y eran como 20 y pico. Ey, pero tú sabes cuánto le pagan a los penitentes por flagelarse. ¿Cuánto? Escuché, no tengo pruebas, entonces, ojo, pero escuché que eran como más de 1,000,000 de pesos para flagelarse. Uy, Tox. ¿En serio? ¿Quién lo paga? No, ¿qué pasa? Oye, yo creo que vamos a ver los pelados de producción flagelándose el año. ¿Quién lo paga? ¿La alcaldía? No sé quién los paga. ¿O la iglesia? No sé quién lo paga, si es la iglesia, si es la alcaldía, no sé quién. Y que lo paga el diablo, dice Benji. Entonces, bueno, no, yo creo que la gente tiene como una percepción que eso es bastante violento, bastante sangriente. No, realmente no lo es. Sí hay cortes en los penitentes, pero ellos se hacen básicamente 2 cortes como por encima de los glúteos. Y no es para básicamente dejar que la sangre salga porque se hinchan por los golpes. Entonces tienen 2 cortecitos para drenar. Y cuando llegan a cada estación, sí creo que se hacen como un corte adicional, una vaina. Okay. Mijo, ¿sabes qué? Pero tampoco es tan violento como la gente piensa. Bueno, sí es interesante, sí es interesante. Pero seamos claros, no, de pronto no en puedo. Santo Tomás se ve que no tiene tanta violencia, pero verse flagelante de la época. Sí, no, yo he escuchado lo que me contaron la gente que vive allá, Guti, que antes era peor. Que vieron los penitentes hace ya mucho tiempo, que eso era otra cosa, que ahora es una recocha. Sí. Los penitentes flagelándose y hay vendedores vendiendo bombombons y chuzo de gato y cosas artesanales y cosas así. Wow. O sea, ya es una recocha comparado con lo que me han dicho los mismos tomasinos. Es que yo no sé, pero yo hablaba con el taxista que me trajo el día viernes hasta mi casa. Yo decía, antes la Semana Santa era un momento de mucha reflexión y ahora es una parranda santa. ¿Y cómo estaba el ambiente en el estadio? Bien, estoy hablando de alrededor, estaban abiertos los estaderos. Sí, pero no estaban tan llenos, estaban ahí. Es más, yo creo que... abrieron. Sí, abrieron. No, hay gente que se mete una peda tremenda desde el viernes y resucita el domingo como Jesús. Después de 2 días de parranda. Podemos dar la foto con Noel Aldana y su familia el día viernes antes del partido. Sí, señor. Saludos a Noel Aldana y su linda familia. Sí. Guti, soy tu fan. Guti Love. Viernes Santo. Muchas gracias a la familia Aldana, que para que uno se da cuenta cómo le tienen el aprecio al grupo. A todos les mando un saludo, a todos abrazos y... Aquí Maelis Charri, que es nuestra corresponsal en Chile, pero obviamente ella es de Santo Tomás, como hemos mencionado muchas veces. Ella dice Tomasina. Los paga el que debe el favor, pero no quiere flagelarse. Ah, claro. Pero yo me imaginé a Rocha flagelándose. No, tú sabes que mi sobrino, yo estaba el fin de semana con mi sobrino, y entonces escuché unos cuentos de los pelos hoy en día. Como el mayor ya está trabajando. Este es el mayor de todos, ¿no? Sí, José Eduardo ya está trabajando, tiene 23 años. No, mentira, 21. Mentira, 20. El papá de mi hermano, José Luis, lo mandó a pintar la casa. ¿Toda la casa? Sí, el apartamento. Ajá. Bueno, listo y tal. Bueno, a mí, a José Eduardo, ustedes se dividen, ustedes me responden para pintarme el apartamento. Listo. Bueno, entre ellos dos. Bueno, entonces, ¿tú qué vas a pintar? No, yo pinto la sala. ¿Y tú qué vas a pintar? Yo pinto los cuartos. Listo. José Eduardo, pensándolo bien, tú me das 200 barrios y tú pintas la parte que me corresponde. Buen negociante. Buen negociante. 200 puntos y pintas toda la casa. Yo sé que lo peor, que los aceptó. ¿Vale? Óyeme, y yo iba diciéndole, Juan José, cobraste muy barato. eran 500 que va a cobrar 200. Óyeme, en la historia de esta broma que le hizo mi cuñado, Gabriel Dugan, a mi hermana Claudia. No sé si la deba contar, ¿será? Ya es muy tarde, ya comenzaste la historia. Resulta que en la época de... ¿se acuerdan cuando
hubo toda esta situación en el Medio Oriente con Estados Unidos, ¿no? Y que empezaron a ¿cuál mandar... ¿Cuál de tantas? Bueno, eso fue a principios de los años 2000, yo diría, ¿no? O sea, después del 9-11. Después del 9-11. De 2020, 2002. 2002. Entonces resulta que muchos profesionales, psicólogos, médicos, se inscribían para, si era necesario, ir a la guerra. Ir y tratar a los soldados y a los grupos que enviaban, ¿no? Entonces, esto fue la guerra de Irak. Esta fue la guerra de Irak. Entonces, a mi cuñado, Gabriel, que le encanta tomar el pelo, pero usted no se imagina. Yo creo que después de esto nunca más lo volvió a hacer. Pone un amigo para que llamen a mi hermana Claudia y decirle que ella ha sido seleccionada para ir a Irak, ya que se había inscrito y que bueno, que tenía que presentarse a tal lugar. Que la iba a llamar en no sé cuántas horas para confirmar el día que tenía que estar allá. Entonces mi hermana Claudia llama a mi padre que está y le dice, llorando, diciendo, me voy a tener que ir a Irak. No sé qué voy a hacer, los niños chiquitos, papá, esto, no hay manera. Y mi padre, ¿cómo así? ¿Y por qué te inscribiste? Y lo otro, y mi papá ya en un estado de pánico, ¿no? Porque incluso conocíamos personas que se habían tenido que ir, psiquiatras. Y entonces, al final, creo que mi padre estaba con Claudia en su casa. No creo que estaba por fuera. Esperan la llamada, yo creo que ese día... Mi hermana Claudia hasta no comió. Eso fue terrible, el estrés de toda la familia. Y finalmente suena el teléfono. A todas estas tengo que confesar que nosotros estábamos, casi, la mayoría de la familia lo sabía, ¿no? La mayoría de la familia. Mea culpa. Y de la repente, doctora Claudia sabía ese detalle. Bueno, saluda a la doctora Claudia. No sé. El asunto es que suena el teléfono. Y yo creo que mi papá de cosa no le dio algo. Y cuando al final le dice todo, feliz día de los inocentes. Señora, y suena la risa de mi cuñado. Y mi padre lo ha llamado. Oye. Y le ha dicho hasta el mal. Que se iba a morir. Yo creo que duraron varios días. Rocha, se te escapó. No, una salió. Pero merecido. Duraron varios días sin hablarse. Fue tan fuerte que mi cuñado creo que tuvo que pedir disculpas, mi hermana tuvo que intervenir, fue una mala broma. Esas son esas bromas que uno dice, eso no se hace. Ay, Dios mío, perdón. Eso no se hace. Pero claro, todos nosotros, viéndole la cara a Claudia... Y porque creo que hicimos una llamada, no sé, alguien la estaba filmando y nosotros podíamos ver. Yo no recuerdo los detalles, pero fue una cosa que de verdad marcó a la familia por toda la situación y por cómo lo tomó mi papá. ¿Fue la época terrible de Afganistán, más bien? No, es que acuérdate que las dos guerras eran paralelas. Sí. Sí. O sea, las dos guerras fueron después del 9-11. Después del 9-11. Pero más se vio en Afganistán primero. Fue más o menos al mismo tiempo. Uy. Sí, y Afganistán duró mucho más tiempo. Claro. Sí, total. El de Irak. Fue después del 2001. Sí. Cuando ya matan. Pero tú te imaginas. A Saddam Hussein. Sí. Qué bromita. No, el broma es que de pronto, otra vez que. Una vez un periódico aquí local, bastante reconocido en la costa, hizo un concurso. Curioso, estaba en que. Inscripción de las reinas populares de Barranquilla. No puede ser. Y yo vine y escribí a mi hermana. A la mamá de mis hijos. Yo me imaginé, van a llamar a confirmar los datos. Van a llamar a confirmar los datos. Y yo conozco a mi gente. Es que vamos a la oculta. Pero nada, vamos a ver. Yo ingresé y fui con mi compadre José Hugo y tal. Que me hizo el dos, vamos y tal. Y pero tú haces eso. Yo sí, compadre, es que ellos tienen que, antes de hacer una publicación, ellos tienen que llamar a verificar los datos, ¿no? Oye, pues sí, metido en el buzón. De pronto, cuando
el día viernes salen publicados en la primera página de sociales. Antes de coger uno el celular, en ese entonces era el periódico. Claro. Cuando vio, ¡ay, Dios mío! El nombre de tu hermana. No, la foto de Noelia, la foto de Vanessa, tata, yo, la primera estudiante de medicina, no sé qué. Y, Dios mío, y mi hermana, qué más fregada. Yo lo que hice fue saqué la hoja, la primera hoja de sociales, la guardé y entonces el periódico. ¿Y tú creíste que eso iba a ser suficiente? Yo pensé que iba a ser suficiente. Medio de la inocentada. ¿Cuántos años tenías, Rocha? No, 35. 35. Mi hermana estaba en la universidad, en la libre. Cuando de pronto empiezan los compañeros, oye, Rocha, bacano, no pensé que tú fueras como tu hermano y tal. ¿Pero de qué me hablas? Y ella tan seria. ¿Cómo así? ¿De qué me hablas? Sí, que estás en el concurso y estás viendo el periódico y tal. Y yo, ¿eso dónde salió? Eso tiene nombre y apellido propio. Cuando llego a la casa, esa mujer me quería la matar. ¡Bacano, Rocha! Oye, tener un hermano así, qué cosita. Mejor tenerlo de hermano que de enemigo. Y lo peor fuera de Noelia, que Noelia ya en el trabajo, tú sabes que estaba el reloj, como los picapiedras para tocar el tiempo, timbrar la entrada y la salida. El portero o el vigilante con la foto así, con el periódico. Miren, mira, ¿quién se inscribió? Esas son las cosas cuando uno se te sale las situaciones de las manos. ¿Y cuando llegó? ¿Sabes qué me tocó hacer? Ir a llamar al periódico. Víctima de tu propio invento, entonces. Llegar a la casa del carnaval y decir que íbamos a demandar. ¿Cómo? ¿Qué iba a demandar? Sí, para que... entonces, porque tenían que quitar los que estaban inscritas para el concurso de las reinas populares. ¿Y tú estás confesando esto después de cuántos años? Imagínate. Tienes que pensarlo, como 20 años. Por ahí como 17, 16 años. En los años 1600. Oye, Ingrid Oliva, saludes. Ajá, ¿qué dice? A Ingrid Oliva, mejor conocida. ¿Me aclaró como algo? La dama en cuestión. Fue la guerra en el Golfo Pérsico, que fueron creo que en los años 90. En los 90. Entonces, fue antes. Yo pensé 90. Que fue hace todavía más tiempo. Uy, imagínate. O sea, ¿90 y pico? Sí, 90 y pico. Sí, por ahí. Sí. Ya, okay. No estábamos después del 9-11. Aclarado. Por eso te pregunté, en ese conflicto en el Medio Oriente, ¿cuál? ¿Cuál de todos? Han habido tantos con los Estados Unidos últimamente. Pero no estaba segura si era la de Irak, si era el Golfo Pérsico. Fue el 91. Me acuerdo porque estaba en el colegio. Sí, por ahí. Oye, rápidamente. No. Karina. Fue más tarde que el 91. No, sí, fue en 91. No, comenzaría. Pero la llamada ocurre. O sea, yo había nacido. Sí, ya tú habías nacido. En 91, porque yo me acuerdo tanto en el colegio que yo escogía los periódicos, me gustaba ver. Sí, pero ¿cuánto duró la guerra del Golfo Pérsico? Que conocía a Saddam Hussein. O sea, no creo que estaría vivo. No. Sí, sabemos que estaba vivo en ese entonces. No, sí. Un año. La guerra del Golfo solo fue un año, del 90 al 91. Sí, pero 91. No fue la guerra del Golfo. Entonces no creo que fue la guerra del Golfo. No, fue la guerra de Irak. Yo sí creo que fue guerra de Irak o total. De Afganistán, por ahí, por esa época. La guerra 2003. Del Golfo, bueno, es por eso, bueno, si hablamos de historia, eso fue en la época de Bush, ¿no? Bush sí, padre. De Bush padre. Lo padre. Que pasa es que la guerra del Golfo Pérsico también fue de Irak. Pero bueno. Irak. Exacto. Avance. Irak, Cuba, entramos Cuba, a la historia allí. Arabia, Israel. Es el avance. Oye, hago béisbol a la colombiana. Sí, claro. Rápidamente, Karina, sí. Mucho de qué hablar. Muchas cositas de qué bueno, hablar. Bueno, ¿tenemos la presentación? Creo que todavía tenemos. Desempolva en la presentación, producción. Vamos a ver. Oye, es que ayer. Nabil bueno, Crisma. Sin spoiler, Karina. Ay, Mateo, todos deben saber. Todos bueno. Deben. Vamos con béisbol a la colombiana. Béisbol a la colombiana con Mateo Bento. Oye, Mateo, hay te que tienes cambiar que esa cortar foto. El pelo así. No, es que me gusta ese corte. No, me gusta más mi corte, no, hay que cambiar esa corte. Foto. Ay, bueno, rápidamente, la semana pasada ya comenzó en serio
las ligas mayores, recuerden que hace dos semanas atrás fue el opening day, pero allá en Corea, pero ya el jueves todos los equipos comenzaron su temporada y cinco colombianos aparecieron en los primeros partidos de la temporada de béisbol de las ligas mayores en los Estados Unidos. Esos cinco colombianos son Guillermo Zúñiga, que ha entrado dos veces como relevista para los Cardenales, los Angelinos de Anaheim. Estuvo antes, creo que en los Cardenales. Tiene una efectividad de 13.5. No ha tenido el mejor comienzo a su temporada. Tampoco ha tenido el mejor comienzo a Harold Ramírez. Solo un hit en 17 turnos. Vamos a ver si se calienta el bate de Harold Ramírez. Seguramente sí veremos eso. Yo confío en él. Harold Ramírez, muy buen bateador. Tuvo una muy buena temporada el año pasado con los Reyes de Tampa, y me imagino que esta temporada va a continuar en la misma tónica. También José Quintana fue lanzador de Opening Day para iniciar la temporada de los Mets de Nueva York, pero lastimosamente se llevó la derrota. Tampoco tuvo el mejor comienzo. Entonces, mejor dicho, para esos tres de los cinco no ha sido el mejor comienzo, pero hay mucho tiempo para corregir el camino. Pero enfocándonos en lo bueno, Gio Urshela hizo su debut como titular contra creo que fueron las Medias Blancas de Chicago. Detroit gana el partido y Gio Urshela tuvo dos hits en cuatro turnos. Empezó bien, tuvo 500. Está bateando 500, solo cuatro turnos, pero está bateando 500 y tuvo una jugada increíble desde la tercera base, como lo suele hacer. Eso es lo que identifican, ¿no?, a Gio Urshela, es sus jugadas defensivas. Pero la joya realmente de los colombianos en estos primeros partidos de ligas mayores fue la actuación de Nabil Crismat ayer con los Dodgers. Hizo su debut contra su ex equipo, los Cardenales de San Luis. Entró en el séptimo inning cuando los Dodgers estaban perdiendo 4-2. Realmente el relevista antes de él, en el sexto inning, había hecho un desastre. Creo que permitió dos carreras. Los Cardenales estaban ganando 4-0. En la segunda parte de la sexta, los Dodgers meten dos carreras. Después Nabil entra en el séptimo. Tiene una muy buena actuación en la séptima entrada. Los Dodgers después superan en el marcador a los Cardenales San Luis, 5-4, y Nabil termina llevándose el triunfo como relevista, porque los Dodgers asumieron la ventaja mientras que él estuvo como el lanzador designado. Entonces tuvo dos entradas lanzadas, solo permitió un hit, tuvo tres ponches y no permitió una carrera en su actuación. De sus 29 lanzamientos, 22 fueron strikes. Se vio muy fino la recta de él, la colocación de esa recta de Nabil, que es realmente una de las cosas que él tiene a su favor, porque sabemos que no maneja una alta velocidad, no es un lanzador que te tira 100 millas por hora, tira 90, 91, pero siempre está colocado esas rectas en las esquinas de la zona de strike. Y lo que noté es que casi todos sus lanzamientos eran el cambio. El cambio es un lanzamiento que parece una recta, pero cuando llega al bateador, llega más lento de lo esperado, y los bateadores de los Cardenales de San Luis le costó mucho trabajo hacer contacto con ese lanzamiento de Nabil. Entonces, muy contento por él. Él tiene contrato en ligas menores. Le pagaron su buena platica. Acuérdense, cuando tú tienes contrato en liga menor y te suben, te pagan por cada día que tú estés en el roster completo. Entonces, vamos a ver si los Dodgers lo mantienen en el roster o si lo bajan de nuevo a AAA. ¿Y Otani? Otani. Oye, aquí, bueno, ya eso concluye béisbol a la colombiana, pero me han contado la gente que conozco que vive allá en Los Ángeles que ahora todas las opciones de comida en el estadio de Dodgers son comida japonesa. Sí. Te sirven sushi. ¿En serio? Wow, qué delicia. Hot dogs. No, sí. Exacto. Porque antes era hot dogs, hamburguesas. Eran perros calientes, pero estilo mexicano. Ah, okay. Lo que vendían en el estadio, el Dodger Dog. Pero ahora hay hasta un plato japonés que se llama takoyaki, que son unas bolitas fritas de pulpo.
Y eso ahora lo venden en el estadio de los Dodgers. Qué rico. Todo por y allá sí se puede comer esas cosas, señor. Sí, ¿cómo? Claro. No, aquí también. Me dio hambre. No, yo lo he comido aquí en Barranquilla, en un sitio japonés. No, digo, en el estadio. Ah, en el estadio no. ¿Tú vas a comer sushi en el estadio metropolitano? No, en el estadio aquí son bolitas de gato. No, imagínate, si uno tiene miedo a comer butifarra allá. Aquí son kickback. Por favor, kickback. No, joda, pero para el kick, te pedí una quincena. Señor. Se quedaron pensando en la comidita. Es que esta hora como que puede. Es que ¿cómo va la y después de esa Semana Santa? Es que estoy pensando en... Comieron mucho dulce ustedes. Sí. Saludos a la familia Padrón en Santo Tomás. Oye, sí, es Padrón Fontalvo. Me hicieron una cantidad de comida realmente. Yo aumenté como 2 kilos. O sea, eso estoy viendo. Sí, estoy un poco más... ¿Y esa carita? Oigan, el que más me gustó fue el de piña. Dulce de piña. Piña y mango. Dulce de piña. Oh, hicieron dulces también. Dulce de piña. Sí. Lo comí. El de ñame te lo comiste. El de ñame también, pero mi favorito es de piña. Mango y el de piña. El de guanduna. Tan delicioso. El de guanduna. Parece cocada. Haz de cuenta que es piña con coco, ¿no? Sí, ya sé cuál es. Entonces te lo puedes comer, yo por ejemplo me lo comí con unas galletitas de soda, así lo ponía arriba y me lo comía, lo mismo el dulcecito de mango. Una locura. Biche maduro. ¿Qué? El mango, o sea, el dulce de... Era dulce. Sí, bastante era como caramelizado. Sí, porque es que está el mango biche, que es el que usan como mermelada, y el mango maduro, que ya es como más dulce comestible. Y es más rico. Ay, Rocha. Con quesito eso, yo no sé, pero a mí me encanta comer el coco con queso. Yo no sé si es una locura, pero... ¿Coco con queso? Me encanta lo dulce con lo salado. El matrimonio. El matrimonio también. Sí. Matrimonio. Pero por allá en Santo Tomás están diciendo que me estoy volviendo Tomasín. Por allá hay una foto. Con mucha frecuencia. No la voy a mostrar, pero hay una foto de yo caminando con... ¿Cómo mi que no sacocho? La vas a mostrar, Mateo? Tenemos. Muéstrala. De yo caminando con mi sancocho. Nadie te cree después. ¿Con tu qué? Con el sancocho. Manda la foto. Con el potecito de sancocho. Manda la foto para que vean. Ya la mando. Ayer me... Rocha salía a la calle con 3 paquetacos en el bolsillo. No, esa es la nueva forma de los pagadiarios, ¿viste? ¿Cómo así? Cuando tú no le pagas, te llevan el paquete de galletas saltina o de la cosa. El paquetaco. Paquetaco para que tú le des dulce. ¡Qué! ¡Hombre! ¡Qué! Sacaste esa historia. Sí, es una... Historias macondianas. Es una historia mística, pero es una historia. Oye, tengo video de los penitentes. Vamos a... Lo voy a mandar por a producción. Por favor, eso realmente... Para que la gente vea un poquito de cómo es eso, si no lo han visto antes. Pero fíjate, yo creo que Santo Tomás como alcaldía y la iglesia también debería organizar eso un poquito más, porque realmente es un punto de interés. Tampoco hay que volverlo tan turístico, porque al fin y al cabo es algo religioso, ¿no? Pero yo creo que es un punto de interés para el pueblo. O sea, obviamente ellos ya tienen el carnaval de Santo Tomás, pero fíjate, yo hablé con personas... para no decir cachaca, del interior que ya viven acá. O sea, ellos viven acá, se mudaron hace poquito, pero fíjate, costeño. Ellos fueron a Santo Tomás sin conocer a Santo Tomás para ver específicamente los penitentes. Entonces yo creo que hay que organizar eso mejor un poquito, educar a la gente sobre la historia. Parece, Mateo, que hacía rato... no se vivía una Semana Santa relativamente tranquila en la ciudad de Barranquilla. ¿En qué sentido? ¿Como bajo, de violencia? Bajo, sí. No sé, digamos, estadísticamente hablando, de los más bajos. Bueno, buena noticia. Sí. Pero la brisa sí, una locura. Sí. Primera vez que siento frío en Santo Tomás. Oye, ¿y las playas estuvieron llenas? Yo no fui a las playas. Yo no fui a las playas porque me imaginé que eso estaba... a reventar. Rocha. Sí, estuvo lleno y estuvo caro también. No, caro siempre, Rocha, pero ahora se están pasando. No, pero no tan caro como Cartagena. Porque No. Un cóctel de camarón en 70, 80 mil pesos. No, Rocha, compra el camarón, Rocha. Sí, señor. Vas arriba, Rocha, y compra el camarón. No. Es para el cóctel grande, ¿no? Ni siquiera. Wow. El mini. Sí. Y esos cócteles que te... A mí, yo comí un cóctel de camarón una vez en Cartagena, en la playa, y me salió... ¿Tú no sabes que...? No, casi te mueres. No, tampoco, Karina. No te fue bien.
No, lo único es que me salieron como las marcas rojas. Los camarones. Sí. Esto de los langostinos hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. No, y una persona en el grupo me lo advirtió. Mateo, ¿cómo vas a...? No, pero es que a ti te encanta comer la comida de la calle. Esa es la verdad. Y pocas veces me daba mal. Yo no sé si yo pero tengo... es que en Estados Unidos le llaman de street food. Pero eso no tiene nada que ver. Yo confío más en la comida de la calle aquí que en los Estados Unidos. No, confío más en el... Tiene en... menos preservativos. Esa es la verdad. Cuando uno va a Estados Unidos viviendo en Colombia, tú vas a Estados Unidos y te inflamas completamente. Te engordas. Es una cosa que de verdad retienes más líquido, la comida te cae pesada. Yo no sé, a mí me pasaba lo contrario cuando venía acá, en un principio, pero ya después se volteaba. Cuando yo estoy acá soy Leider Berrío en Pereira, y cuando estoy en los Estados Unidos soy Berrío en Junior. Así es la diferencia, más o menos. Me hincho, me inflo, una vaina de esa. Sí. ¿Qué pasa, Guti? Mira. No te gustó eso. No, es que ahí aquí están los videos. Ay, de ¿qué le están haciendo? No, le están echando alcohol. Pero ya se flageló. Ese penitente que están viendo, ese man se dio durísimo. Ese sí. Se estaba dando. ¿Qué habrá hecho que se dio tan duro? No sé. ¿Quién sabe? Y la gente. Es un hincha de Nacional. Y la gente ahí dando. Mira, grabando. Ay, Mateo, pero ¿cuántas personas dijiste tú que...? Santo Tomás se ha vuelto un destino cultural, porque en los carnavales también... Pero la cantidad de... Mira, la cantidad de destinos en Atlántico que hay y pocas veces la gente que vive realmente acá aprovecha lo que tiene Atlántico. Esa gente cachaca que yo estaba diciendo, me enseñaron más cosas de Atlántico que una persona local. Hay personas en Barranquilla que ni siquiera saben dónde queda Puerto Mocho. Y yo que soy gringo, sí conozco a Puerto Mocho. Mira, ahí va. Y antes de la Ciénaga. Mateo, pero espérate un momento. Ese no se estaba dando tanto. Porque es, o sea, ese no tiene espina. No, ese no se estaba dando. No, ¿en serio? No, el otro se estaba dando. Ah, pero se da es latigazos. Latigazos, sí. Ah, pues y eso que se da duro, imagínate. El que tú viste abajo, que estaba en el piso, ese se estaba dando durísimo. ¿Quién sabe lo que hizo? Está caído. Imagínate. Así vamos a poner Guti cuando empiece a pedir video. ¿Video qué? Oye, usted, ninguno de usted, ¿quién fue el que se iba a hacer? ¿Tú no te ibas a hacer un tatuaje, Rocha? No. Se iba a pintar la cara de Juan Cruz. No, lo que pasa es que... Lo único que pagamos penitencia fuimos Guti y yo. Lo que pasa es que yo tenía pensado, ahora en Semana Santa, ahora que estaba con el hijo mío, quiero hacerme un tatuaje. Sí. Pero después, miré al hijo mío que está en un momento de crecimiento, de experimentar... en fin, entonces o sea, se está dañando. Entonces, si tú te lo haces, él se lo quiere hacer. Exacto, y pues no. Y ahora que lo dijiste públicamente, peor. Y sobre todo, ¿qué tipo de cosas estaría, Rocha? No, pero es todo lo contrario, Rocha. Uno tiene todo que enseñar. En su momento. Uno tiene que enseñarle a los hijos. Mateo, que es un gran padre. Sí, que yo soy un gran padre. O sea, tengo... Desde que tenía 5 años. Pero, Rocha, uno tiene que enseñarle a los hijos. Si vas a hacer una maldad, hay que hacerla bien. ¿Cuántos hijos tienes tú, Mateo? Ninguno. Yo pensé que Puki. Oiga, Rocha, yo tengo una pregunta para usted. Respecto al tema, o sea, ¿qué hay de malo en que usted se haga un tatuaje y pues su hijo se haga uno? Y depende que se va a tatuar. Igual. Abel González decía, si tu hijo se quiere fumar una vareta, fuma con él. Fúmate la vareta para saber cómo es la vareta. Igual ya el jueves cumple 18 años. Ah, no, ya. Yo, por ejemplo, me hice un tatuaje con mi hija de un colibrí. Lo más sencillito acá. Un colibrí. Y es como son actos de recordar, ¿no? Momentos especiales. Recordar incluso a uno tiene especial. Que usar la psicología reversa. Si tú te empiezas a tatuar, Rocha, a lo mejor a tu hijo ya no le provoca. No, claro, eso ya es vainas de mi padre. Mi papá lo hizo lo hizo y tienes que dañarle. No es cool. Por eso duele. No, eso no duele. Depende de la persona, pero a mí no me duele. Eso no duele. Y eso como este duró más de 2 horas. O sea, depende de dónde te lo hagas. Por ejemplo, aquí en el cuello dicen que es supremamente doloroso. En la muñeca. En el antebrazo. En la muñeca duele. Hay lugares donde son mucho más dolorosos. Pero no es un dolor, es como un fastidio. Se siente. Por un rato. Sí, lo único de este que sí dolió es cuando se acercaron a la muñeca, porque hay muchos... Huesitos. No es el hueso, son los ¿nervios? Los nervios que están en la muñeca. Ah, ok. Que duelen muchísimo. Entonces,
cuando ya se la cola del tiburón en el tatuaje, cuando ya se estaba acercando a la muñeca y sí empezó a doler. La verdad es que me encanta tu tatuaje, Mateo. Gracias, Karina. Me voy a hacer muy otro. Profesional. Me voy a hacer otro. Sí. Y no por una apuesta, por decisión propia. ¿Ah? Vamos a estar la... Lo que pasa es que yo tengo un amigo que se hizo un tatuaje en todo el brazo. Sí. Ah, sí. Y en las piernas, sí. No, no sé. Total, que tiene, parece un... Como si tuviera una camisa colorida aquí en todo el brazo. Ah, pero tiene colores el tatuaje. Sí, eso sí es fuerte. Sí, es fuerte. Entonces yo lo vi, me lo encontré hace como 15 días. Y tenía, mira que tú que tienes en el brazo. No, me acabo de hacer este tatuaje y me lo mostró. Pero dicen que los tatuajes con colores son bastante peligrosos. No, y me duele. ¿Y cuánto pagaste por eso? Entonces pagué 600. No, por fin, ¿600,000? Bueno, está barato para... Está barato. Y además, el tema era, lo que me impresionó a mí fue el dolor. O sea, lo rojo que se veía. Que se veía. Sí, claro. Acuérdate que eso básicamente rojo, eso tú rojo. Te pelas después de que te hace el tatuaje. Sí, porque se pela, sí. Pero eso no... Claro, che, eso no es tan... Ahora, antes, yo digo, bueno, esto de los tatuajes se ha vuelto como ya parte de la cultura de estas nuevas generaciones. Y la verdad, mucha gente, por ejemplo, de mi generación dice, ay, eso no está bien, lo critican. No, yo vi un estudio, Karina, la estadística, es impresionante cómo ha cambiado el estigma sobre el tatuaje. En Europa, entre 30-40% de las personas de 20 a 40 tienen tatuajes. Sí. En Estados Unidos como 20 y pico, y también en Latinoamérica es igual. Sí. Pero yo recuerdo que Abel González, él con los tatuajes, nada que ver. Hay un color. Nada que ¿Hay ver. Un color? No. O aretes en la nariz y ese tipo de cosas. Piercing. Hablando de tatuajes, hay un tatuaje que ha marcado época desde ayer, que es el que tiene Don Luis Díaz. ¿Tenemos la foto? Un momento. Dale, espéralo. Don Luis Díaz. Sabemos pero que él tiene el jugador. Sí, el jugador de Liverpool, claro. Lucho Díaz. No, Lucho Díaz. Que esta ¿Qué pasó con la foto con Salah? Guti no ha mandado nada. Ay, Dios mío. Ay, Guti. Ahí está. Ay, Dios mío. Hay una... La Guajira. Es la Guajira. El croquis de la Guajira. El mapa de la Guajira. Sí, el mapa de la Guajira. El croquis. El departamento de la Guajira. Esa foto se nota que no tiene Photoshop. Eso fue en la historia de Salah, por cierto. Es la cercanía. No tiene Photoshop para nada. Sí, tremendo. Oye, pero la gente siempre se quejaba. Salah, no se le pasa a Lucho. Oye, yo creo que ahora Salah le está haciendo más la rosca a Darwin que a Lucho. Porque a Salah le pasa mucho ahora la bola... A Lucho comparado con antes. Lo único es que yo creo que Lucho se ha ganado su respeto. Claro, ese gol que se perdió, todo el mundo esperaba que Salah se lo pasara a Lucho, pero realmente no pudo. Y él tuvo dos oportunidades que se lo pudo poner a Darwin. Y Lucho le puso una que lastimosamente le empujaron para cabecear. Sí. El técnico de Pero lo cierto es que Brighton. Como dice, Lucho se ha ganado también su lugar. Lucho tiene nueve apariciones entre gol y asistencia en este 2024. Sí, ESPN ahora habla belleza. Ahora hablan belleza, curiosamente. ¿Ustedes no han visto ese cambio? Oye, los titulares han cambiado. Claro, Mateo. Quisiera pensar que es por lo que nosotros... Llegó a su gol 24 en Liverpool en 81 partidos. Uh-huh. Y además de esto, es el cuarto colombiano con más goles en Premier League. Llegó a su gol número 15. Ya va a pasar a Rodallega, ¿no? Sí, ese es el próximo a pasar. Está Rodallega, está Hamilton Ricard y está Juan Pablo Ángel. Dice que le pasa más la bola a Darwin que a Pérez. Que a Pérez. Que a Pérez. Oigan, no, en ningún momento hemos dicho que el tatuaje es un pecado. No. Él no lo miraba así. Era una preferencia. Es una preferencia. Él consideraba que el cuerpo es un templo y que hay que cuidarlo. Incluso los japoneses, por ejemplo... si tú te vas a bañar en una piscina y tienes un tatuaje, te lo tienes que cubrir. Pero, y sí. Ellos son muy estrictos en cuanto a los tatuajes. Pero eso ya es un tema en la cultural, parte cultural. Sí. Porque allá la persona que es tatuada es yakuza. Es yakuza, mafia. Sí. Entonces por eso sí. Tú no vas a ver un japonés tatuado de esa manera, sino forma parte... Si ves un japonés tatuado, entonces vas a... O sea, un japonés-japonés. Un japonés que ha crecido en otras partes. Sí, eso es otra cosa. Otra cosa es el tema de los rumores que hay en estos momentos, porque recordemos que Colombia tiene 21 partidos sin perder y sus jugadores se están volviendo novias muy apetecibles.
por ejemplo, el caso de Kevin Mier. ¿Novias o novios? Se le dice novias porque son pretendientes o personas que están como buscando a los jugadores. Listo. ¿Qué es esto? El primero. Gutiérrez, estamos en pleno siglo XXI. No, me refiero a cómo dicen cada texto. Yo no me acuerdo. Novios. Novios, listo, listo. Pretendientes. Novias. Novios. Pretendientes, voy a hacer. Y esa carita. Lo cierto es que Kevin Mier, arquero que estaba en Nacional, ahora está en Cruz Azul, tiene pie y medio en la Premier League. El Brighton de Inglaterra quiere al arquero Kevin Mier, que también sonó para Tottenham. No sé si recuerdan la historia del veedor de Tottenham que lo sacaron por decir que venía. Claro. Por, ah, claro. Que venía en Win Sports. Claro, lo. Entrevista en Win Sports. Otro jugador. Qué bruto, ¿no? Perdóname, pero. Sí. Qué bruto, ¿no? Sí, qué bruto. Otro jugador que también está muy cerca de llegar a España es John Arias. Está bastante cerca de llegar al Sevilla. Sí. John Arias, jugador. Excelente. Sí, porque el equipo de Fluminense no quiere que esté en un equipo o en una liga que no pelee Champions o que no enfrente a equipos muy grandes, porque él tuvo ofertas de Rusia, de Turquía, pero ahora parece que la de Sevilla está moviendo las. O sea, Fluminense está diciendo, solo te vamos a dejar ir si te vas para un equipo europeo que está convirtiendo en torneo, claro, y que, continental. Y que nos cree unos réditos nuevos. Claro. Bueno, ya Serafría está sonando para Barcelona. Sí. John Lucumí suena para Liverpool y suena para Atlético Madrid. Así que los colombianos están John ahí Lucumí, moviéndose el mercado. Y el jugador más importante, bueno, además del tema de Luis Díaz, es el caso del señor Daniel Muñoz, un jugador que para mí llegó tarde al fútbol profesional, fue rechazado por 5 equipos, eso lo contaba el señor Bonet, me acuerdo, en el partido. Ya hay equipos de Premier mucho más grandes que Crystal Palace que le han puesto el ojo. Después de él solo estar 2 meses en Crystal Palace. Sí. Y ha sido la revelación en Crystal Palace y ha madurado mucho como jugador. Él siempre fue muy bueno defensivamente, pero ha mejorado muchísimo en cuanto su aporte al ataque. Europa cambia. Europa cambia, sí. Bueno. El próximo 15 de junio sería el partido amistoso de la Selección Colombia en Estados Unidos frente a Bolivia. Esto antes de la Copa América. Bolivia sería así el rival. Aún no tengo claro si va a ser en Chicago, no sé qué ciudad va a ser. Pero solo sé que va a ser en Estados Unidos, sí. Ya. Pero okay. No se sabe dónde. Oigan, el 8 de abril, es decir, el lunes próximo, el mundo verá, o parte del mundo verá, un eclipse solar, donde la luna, o ese se llamaría eclipse lunar, ¿verdad? No. Solar, porque es que la luna se antepone frente al sol. Sí, creo que entonces, sí. Entonces es eclipse solar. Es pero, lunar cuando el sol tapa la luna. Exactamente. Claro. Gracias. No, sí, es eclipse solar. El asunto es que nada más se va a ver en básicamente la costa, parte de la costa este de Estados Unidos, en Canadá también. Acá se va a ver. En Canadá se va a ver. ¿Acá? No, acá no se va a ver, parece. Ah. Acá no vamos a tener el privilegio de ver algo así. Desde el año pasado no sucede. Creo que fue en octubre del año pasado, que tuvimos un eclipse, pero tampoco fue, no sé si acá en Colombia se vio, no recuerdo. No creo. Pero va a ser en el hemisferio norte, y bueno, pues mucha gente especula que esto es una señal para el fin del mundo, y hay una serie de cosas que se hablan detrás de este eclipse solar. Yo me acuerdo tanto del 1999, que te acuerdas que cuando cambiábamos de... Al 2000. Al 2000, que los computadores se iban a volver locos, el final del mundo, que se iba a estrellar el cometa. Sí. Y muchas películas que fueron éxitos. 2012. El calendario Maya. Impacto profundo, el Maya. Sí. Imagínate. No, yo recuerdo. No, mira, tú no sabes que decían lo mismo del año 1900, que en el año 1900 que Jesús iba a regresar y tal. A lo mejor sí regresó, ni siquiera nos dimos cuenta. Eso sí es verdad. Déjalo usted, Guti. Sí, eclipse solar total. Pero cada rato hay gente especulando que viene el fin del mundo. Lo que pasa es que muchas veces, como todo esto es cíclico, se basan en lo que dice la Biblia, en dice, habrá guerra, rumores de guerra. Uh-huh. Estamos en guerra. Sí, como te decía, estamos en la tercera guerra mundial. Estamos en preguerra. No nos dimos ni cuenta en qué momento el mundo está tan convulsionado. El primer ministro de
Polonia dijo textualmente, estamos en época preguerra, sí, y todos los países europeos deberían aportar un porcentaje de sus ingresos como país, sus ganancias como país, a las fuerzas militares, porque se vienen épocas de guerra. Lo cierto es que yo, por lo menos, yo siempre, en mi tema de creencia, yo antes cuando estaba más niño, yo decía, eternidad, eso es mucho tiempo, decía yo, y me daba tristeza porque decía, o sea, no voy a volver a la tierra más nunca, sino todo eternamente allá en el cielo. Mira que ya alcanzamos. Pero no lo vas a extrañar. No, pero en mi pensamiento de niño yo decía, no, ahora yo digo, wow, que pase rápido para ver qué es eso. Gracias, Eclipse, ya se cayó Neki. Oye, sí. Guti, vas para la guerra. Yo soy remiso. Esto de eternidad y del duelo. Estaba escuchando a una mujer que es especialista, ahora no les puedo dar los datos específicos, pero es especialista en ayudar a la gente a sobrellevar duelos. Y ella decía que cuando tú llevas el legado de una persona, lo debes llevar con mucha alegría. Porque, y recordar que esas personas que se fueron también pasaron por duelos. Así y es. Lo pudieron superar. Y lo mejor de llevar un legado es precisamente hacerlo con esa alegría, proyectar esa alegría y dejar a un lado la tristeza. Porque lo más probable es que esos seres humanos que se fueron, que amaste tanto y que te amaron tanto, no les hubiera gustado verte así. Todo lo contrario. Siempre, y esto es algo que he escuchado constantemente, los seres humanos que se van, pero siempre estarán contigo. Siempre estarán contigo, de alguna manera. ¿Qué ibas a decir, Mateo? No, aquí noticias de último momento. Acaba de salir por X. El periodista David Ornstein, del medio Athletic, que es uno de los reporteros más tesos de Europa, está reportando, parece ser que este Roberto De Zerbi no va a ser el reemplazo de Klopp, el técnico de Brighton quien se enfrentó a Klopp. Se especulaba. Entonces, descartado Xavi Alonso, descartado De Zerbi, es muy, muy probable que el próximo técnico de Liverpool sea el portugués Amorim. Rubén Amorim. De Sporting. Sí, muy buen técnico. Sí. Claro. Mujer. Lo están peleando, además del equipo Liverpool, también lo quiere un equipo azul. Un equipo raro azul. Un Chelsea. Pensé que ibas a decir millonario. No. Yo también. Por Dios. Lo que es no han podido comprar a Falcao. Lo que es saber negociar. Por ejemplo, miren el caso del desastre que ya tocaba Chelsea con el tema de Romeo Lavia, un jugador belga que hizo parte de la terna que Liverpool quería para volantes de marca, pero el hombre prefirió ir a Chelsea. El hombre solo ha jugado 32 minutos en este año porque ha pasado lesionado y le ha tocado pagar $2 millones por cada día al equipo de Chelsea. Bueno, oye, nos quedamos allí, nos vamos ya, son las 3 y que Raymond Hernández. Tres y un minuto. Ustedes tienen adelantado aquí este reloj que nosotros tenemos, señores. Sí, para comenzar temprano. O sea, 4 minutos. Y aún así comenzamos 7 minutos tarde. Bueno, ¿será cuando le decíamos a Abel que eran las 3:15? ¿Cómo? Cuando le decíamos a Abel González que eran las 3:15 para que acabara el programa. Yo recuerdo que cuando iba de visita y veía a Raymond haciéndome señas, por favor, te lo ruego, dile a tu papá que ya, que... No, tremendo. Nunca se iban a las 3 en punto. Raymond cogía ese... ¿cómo se llama? Se lo ponía de todos lados. Ese aviso de... Y yo recuerdo que Abel González bajaba la cabeza y hacía como que no lo viera. ¡Y buena música! Mira, ponía este. Y Raymond hacía así. A ver, ya era las 3:05, así. Con todo respeto. Y después yo me estresaba y yo... Todo el mundo se estresaba alrededor. Yo le tocaba el hombro a mi abuelo y le decía... Ya, el tiempo. Así. ¿A quién se parecía, Mateo? A Timón en el Rey León. Total. Bueno,
Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mañana regresaremos a la misma hora y por el mismo canal. Ahora vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa. En Isaías 54 dice: pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los servicios, los siervos del Señor, y yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, te he hablado. Eso es una promesa muy linda. Miren, lo voy a repetir porque me parece interesante. Dice: para en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.